You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa, whoa. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite dress on. That's one of my favorite memories that I've kept on the road with me. I know it's crazy how things change so quick. Went from rock bottom to all this fame and shit. But look, I couldn't love you, but I wished I could. Cause I got hurt and closed you off and you understood. But look, yeah, that's just blood on the leaves. The champagne tastes worse when it wasn't for free. That's why these thirsty bitches didn't come here with me. Move along, girl, there's nothing to see. And what a blessing every second is. Missed calls and messages. I miss the nights when you would call just checking in. The girl I love, I ain't seen her in months. That's just the cost of being up in the front. And yeah, we used to say this world was ours together. Yeah, the pain fades away, but the scars forever. And fate hurts, but remember the hope. Cause things change, but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa, whoa. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. When I'm out here on the road, it's just me and my bitches. Shit is all I know, it's just me and my bitches. Girl, trust me, this is how it's gotta be. When I close my eyes, you're the one that I see. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa, whoa. Only know you've been high when you're feeling low. But you let her go. Music only, chill out. Don't you give up now.
Bueno, vamos a... Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Elena, bienvenida al examen. Gracias a todos los profesores que participan en el sínodo. El día de hoy nos reunimos acá en esta aula para realizar el examen de maestría en matemática educativa de Elena Glenda Freire Gart. El jurado está conformado por los siguientes profesores: la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte, el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, el doctor Alejandro Miguel Rosas Mendoza, el doctor Isaías Miranda Viramontes y yo, Apolo Castañeda, quien estará fungiendo como presidente de la mesa. Elena, el examen consta de tres momentos. El primer momento será una presentación de no más de 35 minutos para que después, en la siguiente etapa, demos el espacio de las intervenciones de los profesores y participen con preguntas, comentarios. Y finalmente, la tercera etapa consistirá en una deliberación en privado para acordar el resultado del examen. Elena, ¿estás preparada para iniciar con la primera parte? Sí, sí. Muy bien, pues nuevamente te damos la bienvenida y adelante. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa. Whoa, only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite dress on. That's one of my favorite memories that I've kept on the road with me. I know it's crazy how things change so quick. Went from rock bottom to all this fame and shit. But look, I couldn't love you, but I wished I could. Cause I got hurt and closed you off and you understood. But look, yeah, that's just blood on the leaves. The champagne tastes worse when it wasn't for free. That's why these thirsty bitches didn't come here with me. Move along, girl, there's nothing to see. And what a blessing every second is. Missed calls and messages. I miss the nights when you would call just checking in. The girl I love, I ain't seen her in months. ¿De qué forma enseñar para que el aprendizaje sea significativo? Dadas las preguntas anteriores, considero que el enfoque en enseñanza por competencias puede dar respuesta a las mismas. Algunos autores, como Pelicerio Ortega, plantean que este enfoque permite potenciar una visión integradora de la educación, rompiendo el fraccionamiento del conocimiento fomentado por la división de materias del currículum tradicional. A partir de la puesta en acción de los conocimientos, pretendemos involucrar al estudiante con todo su ser, entrelazando no solo su experiencia con los saberes propios de la asignatura como la matemática, sino además incluyendo también el pensar con otros, hacia otros, al involucrarlos en reflexiones sobre posibles respuestas y repercusiones sobre ese hacer. Teniendo en cuenta la necesidad de promover la aplicación de conocimientos muy fragmentados y buscando desarrollar la competencia en matemática, en esta tesis propongo una intervención de aula. A partir de la misma, busco aplicar una secuencia didáctica desde un enfoque por competencias, impulsando la resolución de problemas. Por este motivo, el problema de investigación a abordar es el aprendizaje de las funciones a trozos de un enfoque por competencias. El objetivo general propuesto en esta tesis es analizar el aprendizaje de los estudiantes en tres grupos de sexto año de educación media del sistema educativo uruguayo ante la implementación de una secuencia didáctica elaborada con base en un enfoque por competencias que contiene problemas relacionados con el concepto de función a trozos. Dentro de los objetivos específicos que les propongo trabajar se encuentran los siguientes: diseñar una secuencia didáctica con base en el modelo por competencias en la que se involucra el concepto de funciones a trozos, analizar la implementación de situaciones que requieran definir una postura vinculada a juicios de valor por parte de los estudiantes de matemática en un problema que incluya funciones a trozos,
y analizar cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes al introducirse la interpretación gráfica en función a trozos, la deducción de la escritura de su expresión algebraica y la transposición entre los diferentes registros de representación. Vamos a ver un resumen de la tesis. En esta tesis se indaga en el modelo de competencias, deteniéndonos en el enfoque socioformativo de las competencias. Voy a presentar una secuencia didáctica para abordar el concepto de funciones a trozos, realizando un diseño espiral, incrementando las dificultades de la abstracción del pensamiento a medida que se avanzan las diferentes actividades propuestas, poniendo en juego los conocimientos previos e integrando los diferentes registros de representación de una función a trozos, incluyendo los valores morales. Voy a transitar por diferentes etapas de la secuencia didáctica, desde su análisis previo, su implementación, su análisis a posteriori. Y en esta secuencia didáctica se va a incluir un problema que se, con soluciones ético-caracterizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a poner en juego los valores morales al trabajar en un problema donde los alumnos van a tomar posición en un rol y van a tener que defender al grupo que representan. Para el diseño de la secuencia didáctica me voy a posicionar en el modelo por competencia desde un enfoque socioformativo en la línea que proponen Tobón, Pimienta y García. Desde este enfoque se prioriza la formación integral de las personas, integrando en su formación la puesta en juego de los valores morales y el compromiso ético, promoviendo personas emprendedoras que puedan desenvolverse con éxito durante su vida, involucrando en su formación momentos de reflexión, de interacción con otros y construcción del conocimiento. Si planteamos que vamos a trabajar en el enfoque de la enseñanza por competencias, se hace necesario definir qué queremos decir al hablar de competencias. Debido a que en Uruguay no existe una definición consensuada del concepto de competencias, en este trabajo se adopta la definición de competencias proporcionada por la Secretaría de Educación Pública de México. Una competencia implica un saber, hacer, habilidades, con saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer, valores y actitudes. En otras palabras, la manifestación de la competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades y actitudes y valores para lograr propósitos en un contexto dado. Goñi nos plantea que una competencia es hablar de la relación entre la persona y lo que está capaz de lograr o la forma de abordar ciertas tareas con responsabilidad. Nos preguntamos, ¿qué es educar por competencias? Educar por competencias implica cambios en las prácticas de enseñanza, poniendo al estudiante como centro de atención, orientándolo para cumplir los propósitos propuestos por el profesor, propósitos que sean relevantes para ellos, relacionados a mejorar el entorno. Desde un enfoque por competencias, es necesario realizar y proponer tareas relevantes que incluyan diversos contextos, involucrando habilidades, actitudes y conocimientos. El docente es considerado como guía, dinamizador, mediador del proceso de aprendizaje, buscando que todos los estudiantes desarrollen y refuercen las competencias que se han propuesto enseñar. Se pretende pasar a la lógica de la acción, buscando que los alumnos identifiquen, interpreten, argumenten y resuelvan problemas vinculados al contexto, orientando a que la formación se vincule con el compromiso ético en relación con otros, promoviendo personas emprendedoras que puedan desenvolverse con éxito en su vida. ¿Qué implica aprender matemáticas? El aprendizaje de la matemática involucra conocimientos conceptuales, procedimentales, argumentativos y su aplicación en la resolución de problemas. Hay que reconocer que el aprendizaje de esta asignatura involucra procesos de acceso al léxico, procesos semánticos y procesos sintácticos. La adquisición del lenguaje incide en su aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje involucra la adquisición de habilidades lingüísticas vinculadas a la comprensión simbólica. Tomando en cuenta lo que plantean Fior, Serrano y Gutiérrez, manifiestan que el aprendizaje de la matemática combina diversas funciones cognitivas, tanto de nivel básico como la atención, la memoria, la percepción, la motricidad, como de nivel superior, el cálculo, la lectura, el grafismo, la lógica y la resolución de problemas. Todo ello contribuye a la complejidad de su aprendizaje. Una de las competencias que buscamos desarrollar es la competencia matemática. NIS identifica 8 subcompetencias diferenciando 2 dimensiones que nos indican qué significa hacer y aplicar matemática, orientándonos a objetivos específicos que se busca lograr para desarrollar esa competencia. En una primera dimensión incluye preguntas y respuestas de, con y sobre la matemática.
identificamos la competencia de pensar matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelizar situaciones y razonar matemáticamente. Y en una segunda dimensión incluye el uso del lenguaje y las herramientas matemáticas. Identifica la competencia de representar, comunicar, utilizar la información de las matemáticas, como también usar ayudas y herramientas. En la siguiente diapositiva lo que vamos a plantear es la relevancia del concepto de función a partir de algunos autores. Spivak, por ejemplo, menciona la incidencia del concepto de función en casi todas las ramas de la matemática moderna. Sakharov y Drufu subrayan que el aprendizaje del tema función, el lenguaje tiene un papel relevante. No solo el abordaje a su comprensión se sustenta en los conocimientos previos, sino que además existen diferentes representaciones que se ponen en juego. Por otra parte, Saslav y Stern fundamentan la importancia del tema funciones, indicando que es uno de los primeros momentos en matemática que se utiliza un sistema simbólico para ampliar y comprender otro. Por otra parte, Jampier plantea que para el abordaje del concepto es necesario conocer diferentes dominios semánticos. Vamos a nuestra población de estudio. La población de estudio involucra a tres grupos de 30 estudiantes cada uno, entre 17 y 18 años de edad, de sexto año de educación media del Liceo número 10 de Montevideo. La metodología de trabajo involucra el diseño de la secuencia didáctica, su análisis previo, durante y luego de la aplicación. Me propongo identificar desde el análisis a priori cuáles son los posibles errores o dificultades que puedan cometer los estudiantes, a los efectos de anticipar posibles preguntas y sus respuestas, atendiendo desde la evaluación diagnóstica los conceptos que habrá que reafirmar para lograr la construcción del aprendizaje sin errores del tema propuesto. Por otra parte, se atendió con especial cuidado la evaluación formativa, valorando el papel de la pregunta como un factor que permita reorientar el aprendizaje y conocer las representaciones que los estudiantes comienzan a hacerse del concepto. A partir de las producciones realizadas por los estudiantes, se identifica cómo se elaboran los procesos de razonamiento de los diferentes subgrupos de trabajo, compartiendo los resultados y procesos para dar lugar a la argumentación y socialización de los mismos. Y se van a atender las habilidades y las aptitudes que tienen desarrollados los estudiantes para ir potenciando más. El registro de información y de datos se realizó mediante videos e imágenes, aprendiendo los procesos de pequeños subgrupos para poder captar la riqueza del pensamiento de los estudiantes sin perder atención en los detalles. Por otra parte, las resoluciones de los estudiantes fueron un elemento fundamental para el diálogo y el debate, permitiendo orientarlos, evitando la construcción con imágenes conceptuales erróneas del tema y promoviendo también el trabajo entre pares. En referencia al encuadre de la secuencia didáctica, se pensó para ser aplicada en el último año de enseñanza secundaria, durante las primeras semanas del curso anual de matemática, como introductoria al concepto de funciones a trozos y buscando indagar la apropiación de algunos conocimientos previos necesarios para el curso. La secuencia presentada consta de 3 ejemplos, 6 problemas, un ejercicio y 3 tareas domiciliarias, incluyendo la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa al finalizar la secuencia didáctica. Se consideró también que en el borde del año se iban a aplicar nuevas secuencias didácticas y con el tema funciones a trozos a medida que se vayan profundizando en diferentes conceptos como noción de límite, continuidad y derivabilidad. Dentro de la secuencia presentada se incluye la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y también en el proceso de trabajo se trabaja con énfasis en la evaluación formativa. Se construyen los enunciados de las competencias que pretendo que los estudiantes desarrollen junto con las rúbricas para su evaluación. Dentro de las competencias a desarrollar en la secuencia se encuentra analizar el gráfico de una función a trozos para interpretar situaciones contextualizadas por medio de la expresión verbal. Escribir la expresión analítica de la función a trozos para explicar situaciones contextualizadas según la simbolización aceptada en la comunidad matemática. Y resolver problemas que involucren funciones a trozos provenientes de situaciones que permitan ser modelizadas para tomar decisiones por medio de juicios morales. Dentro de las actividades de la secuencia didáctica, comenzaremos trabajando con una prueba diagnóstica realizada con un informe, teniendo retroalimentación inmediata de los resultados obtenidos por parte de los alumnos, con el objetivo de dar énfasis donde los alumnos tuvieron dificultades, integrando explicaciones que permitan fortalecer conocimientos previos. Luego se trabajó para introducir el tema a partir de 3 ejemplos,
comenzando con la interpretación gráfica a partir del lenguaje oral, desarrollando el tema a partir del problema número 1, y la característica de la mayoría de los problemas fueron solicitar a los estudiantes transitar por varios registros de representación según su quiere lugar. Luego en el problema 3 se incluye una propuesta en sus grupos con apropiación de roles para responder preguntas abiertas a partir de involucrar los conocimientos matemáticos en decisiones que afectan al grupo que representa. Mi intención es trabajar sobre el modelo de competencias y abordar la integración de los valores en el hacer. Busco la respuesta A. ¿Cómo integrar los valores en la resolución de problemas? ¿Cómo los conocimientos matemáticos pueden facilitar la toma de decisiones para que sean más justas? Y pensando, ¿las decisiones solo dependen de un juicio de valor? Algunas de las respuestas que me hago son las que trato de contestar al proponer el problema número 3, buscando integrar la aplicación tanto de los valores morales como el pensar en otros a partir de posicionarse en diferentes roles, atendiendo a los intereses del rol que les toca desempeñar. Volvamos a recordar la definición de competencias sobre la que nos posicionamos, poniendo en práctica las habilidades junto con el conocimiento, con la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer, poniendo en juego los valores y las actitudes. El problema número 3 tiene una triple intencionalidad. En primer lugar, posicionarse de la situación. Se pretende que los alumnos comprendan las propuestas involucrando sus conocimientos previos para la resolución. Este problema presenta la situación de una empresa en la cual el trabajador es contratado diariamente. Si se le contrata menos de 6 horas, se le paga proporcional a 400 pesos la hora trabajada. Pero si es contratado a partir de 6 horas, se le paga proporcional a 600 pesos la hora trabajada. La idea es comenzar a generar la reflexión sobre la propuesta de la empresa en referencia al salario diario que recibe el trabajador. Entender la propuesta y apropiarse de ella. Los incisos mostrados están relacionados con el estudio matemático, pidiéndole a los estudiantes que se vuelva matematizable la propuesta planteada. Esta primera parte involucra la puesta en juego de las habilidades y los conocimientos. Se nos presenta entonces una situación de pago diario proporcional a 400 pesos la hora si el trabajador es contratado menos de 6 horas. Y si se le contrata de 6 horas, se le paga proporcional a 600 pesos la hora trabajada. En esta primera parte se pide realizar el análisis de los datos para identificar la expresión analítica que modeliza el ingreso del trabajador según el número de horas trabajadas y luego su representación gráfica. Pasemos a interiorizarnos en el proceso de resolución. Cabe destacar que fue fundamental conocer las intervenciones orales de los alumnos versus cuadernos, sus producciones, ya que a partir de estos datos pudo verse si había equivocaciones o cuál era el proceso de resolución de los mismos. Veamos la forma en que se trabajó y qué ocurrió con la resolución. En esta diapositiva, lo que podemos observar es el gráfico realizado por los estudiantes en la primera parte, en que no representan imágenes en alguno de los intervalos. Por ejemplo, acá no representan imágenes y acá tampoco representan imágenes. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿por qué no hay imágenes en el intervalo entre 5 y 6? El error observado en las imágenes anteriores nos lleva a preguntarnos a ver qué ocurrió. ¿Será que la representación tabular induce alguna confusión? Para aclararlo, se realizan algunas preguntas con la intencionalidad de llevar a reflexionar sobre el gráfico realizado. Preguntamos: ¿les parece que los trabajadores entre 5 y 6 horas no reciben ningún sueldo? Podría pensarse, por un lado, que los estudiantes no han construido puentes que conecten la visualización de la representación tabular con la comprensión de la representación algebraica asociada a la representación gráfica. Y por otro lado, que el hecho de haber elaborado una representación tabular con números naturales, que los valores de tiempo que ha considerado son números naturales, provocó realizar una representación gráfica errónea, sobre todo entre 5 y 6. Tal vez porque los alumnos no logran explicar el salto que se produce acá en la representación tabular al asociar a la imagen de 5, 2.000 pesos y a la imagen de 6, 3.600 pesos. Entonces, la representación gráfica incompleta lleva a pensar en la dificultad que le genera al estudiante visualizar un gráfico que presenta un punto en que la función es continua, porque hasta el momento no se trabajó con funciones discontinuas. Sumado a esto, el trabajo se le da énfasis
Y el alumno capaz que solamente la transposición entre la representación tabular a la representación gráfica y olvida o descuida la información que brinda la representación algebraica y también olvida lo que dice la expresión oral dada en la letra. Entonces, todo esto lleva a cuestionarnos en el tema del trabajo entre las diferentes transposiciones y generar facilidad para transponer y captar la información que nos dan todas las representaciones. En la siguiente imagen, lo que observamos es que el alumno produce una continuiza acá la función. Si ustedes observan, agrega un valor de la preimagen, ahí no sé si llega a ver 5,75, pero vuelve a no explicarse por qué se produce un salto en las imágenes. Obviamente que en base a las preguntas se trató de orientar a los estudiantes. Cuando el trabajador es contratado próximo a las 6 horas es que se produjo el conflicto y se le pregunta, ¿qué pasa a las 5 horas 50 minutos? ¿Cuál es el salario del trabajador? ¿Qué pasa a las 5 horas 55 minutos? ¿Cuánto les pagan? Esto generó también el conflicto de traspasar al sistema decimal, el sistema decimal de numeración con sistema decimal, pero aportó mayor información para la comprensión. Y nuevamente también se le dio énfasis a la parte oral de lo que decía la letra con respecto al pago de salario del trabajador y a la representación algebraica de la función. Frente a este tipo de errores se pidió aportar más información a partir del registro tabular, pensar en las diferentes representaciones. El primer obstáculo presentado fue lograr la visualización del sueldo del trabajador cuando trabaja cerca de las 6 horas. En el caso de sugerir utilizar 5 horas 50 minutos o 5 horas 59 minutos, el alumno tuvo que resolver el problema con ayuda de otros pares para el tema de pasar a la representación decimal. Nuevamente se observa como registro tabular puede aportar información incompleta a la representación gráfica. Por otro lado, se hizo necesario profundizar en considerar la expresión que brinda la expresión oral de la función y su representación gráfica. En esta otra diapositiva lo planteo porque fueron muy pocos los casos en que los estudiantes usaron como variable independiente la letra T. La mayor parte de los estudiantes usaron como variable independiente la letra X, que es la que está usada habitualmente, compartimentando también la letra que usan según la asignatura en que trabajan. Y eso también se trató de hablarlo, que no necesariamente la variable independiente tiene que recibir una letra determinada. A pesar de esto, hubo alumnos que pudieron trabajar con los tres registros sin presentar mayor dificultad. Finalmente, la primera propuesta lo que plantea aparece en la gráfica que viene en la imagen. Y nuevamente, lo que hubo mayor dificultad es en un entorno de 6, sobre todo en un entorno de 6 por la izquierda, porque los alumnos no podían visualizar o explicarse ese salto que ocurre al realizar el planteo de pago como está hecho. Comencemos a adelantar un poquito. La gerencia ahora hace una propuesta alternativa. Propone no pagar la fracción de cada hora trabajada y se pide modelizar mediante una función el sueldo pagado hasta las 8 horas trabajadas. Luego los alumnos van a tener que hacer una reflexión comparando las dos propuestas. Traigo a colación esta primera imagen porque cuando yo había pasado por los grupos no había visto realmente lo que había ocurrido. Y en este caso no hay representadas imágenes en varios intervalos. Hay otro intervalo que no se respeta el concepto de función. Pero observemos qué es lo que pasó acá. La pregunta es, ¿por qué no representó el alumno imágenes en estos intervalos? Veamos entonces lo que es la representación tabular. Observen ustedes, al 0 le corresponde al 0, al 1, 400, a 1,5, 400. Al 2, 800, 2,5, 800. El alumno no puede explicarse, no visualiza mentalmente cómo representar este salto de 400 a 800, porque entre el valor 1,5 y 2 no tiene ninguna información. Entonces, en su representación gráfica, como no se lo explica y no lo representa mentalmente, solamente hace lo que le dice o lo que entiende de la representación tabular.
Bueno, esto fue bastante interesante con respecto a llevar al diálogo y a llevar a la discusión a partir de la pregunta para que los alumnos pudieran orientar con la corrección que finalmente se realiza. Vamos a dar parte de algunos diálogos. El profesor pregunta con respecto al salario y pregunta, en una hora y media, ¿qué salario vas a recibir? Y la alumna dice, te pagan una hora. Otra alumna contesta, en 50 minutos, ¿no te pagan nada? Estoy indignada. Esto de poner los sentimientos en juego hace que uno pueda apropiarse mejor de la situación y entender mejor. Veamos el siguiente diálogo. Ah, por la falta de entender algo, uno dice, ah, bueno, está bien. Y la alumna contesta, porque había entendido. Vos haces horas completas y listo. Pero también es verdad, si no hacen eso, se quedan 5 minutos más para completar la hora. Se da cuenta que al hacer la hora completa es que cambia el ingreso salarial. En esta otra imagen, lo que la traigo a colación es por el tema de la dificultad que presenta para muchos alumnos el tema de plantear los subdominios a la derecha. Acá el alumno ni siquiera identifica que son intervalos que asocian la imagen determinada, sino que ponen valores puntuales de la variable independiente. En eso también hubo que trabajar bastante. Esta forma de escritura de las funciones a trozos produjo para algunos alumnos algunas dificultades. Luego del proceso mencionado de trabajo, los alumnos lograron identificar la información de la segunda propuesta de la empresa en un registro de datos. A partir del siguiente gráfico. Fue necesario en el proceso trabajar con varias preguntas, ¿qué ocurre si trabajas media hora en un día? ¿Cuánto sueldo recibirás? ¿Qué pasa si trabajas una hora y cuarto? ¿Cuánto ganarás? Si te parece justo, si no te parece justo, si a ti te contratan 5 horas y media, o a tu amigo cuando te contratan 6 horas. Vamos a rescatar parte de los diálogos. ¿Cuánto te van a pagar las 5 horas y 55 minutos? Sería como medio ridículo, dice un estudiante, que trabaje 55 minutos y no me los vayan a pagar. En una segunda parte, luego de completar la propuesta, se solicita la división de 2 equipos de trabajo, integrados por 3 o 4 alumnos, con el objetivo que puedan apropiarse de los roles, intercambiar ideas, discutir sobre las 2 propuestas de la empresa. ¿Qué se pretende? Se pretende diseñar propuestas de resolución, poner en juego valores morales, dando cuenta que las solicitudes realizadas a los empresarios o a los trabajadores deban tener una justificación matemática según el beneficio o perjuicio que presenta para cada una de las partes. Por otra parte, también se pretende ponerse al lugar del otro. Se tratará que los estudiantes puedan realizar una reflexión a partir del rol que les toca protagonizar. Además, se busca lograr la justificación matemática y promover la argumentación. Cuando estaban abordando el inciso E, a partir de reflexionar sobre la propuesta que hace la gerencia de no pagar la fracción de cada hora trabajada, algunos de los alumnos hacen alguna reflexión que es conveniente traer a colación. Uno de los estudiantes comenta, si no tengo otra propuesta de trabajo, me convendría aceptar la propuesta de no pagarme fracción de hora, aunque no sea justa. No puedo dejar a mi familia sin ningún ingreso, aunque no esté de acuerdo con lo que me van a pagar. Considero que es importante traer esta respuesta, porque evidentemente en esta respuesta se involucra el pensar en otros con mayor valor que pensar en uno mismo, y aparte pensar en las consecuencias de las decisiones que uno puede tomar, llevando a la reflexión la respuesta antes de dar. Por otra parte, se busca el trabajo en 2 equipos donde los estudiantes logren una negociación a partir de la argumentación matemática y ética. En esta parte se plantean preguntas con situaciones límites para indagar en las posturas que toman los alumnos y cómo las fundamentan. Se busca que no solo analicen la información, sino que sean responsables con la información. Se propone el equipo de empresarios lo siguiente. El gerente va a contratar para trabajar a su hermano. ¿Qué ofrecimiento laboral le haría? Vinculado a las 2 propuestas que se había realizado en la empresa. Y acá responde. Le ofreceríamos la primera propuesta, la que se le paga proporcional a 400 o a 600 pesos la hora. Y si es contratado menos de 6 horas, o más de 6 horas. No le haríamos una propuesta diferente. Le pediríamos que trabaje 8 horas. Se dan cuenta entonces que reconoce
Digo, ¿dónde se va a producir la mayor imagen? Dice que si trabajo 8 horas, va a tener este salario. Comparando con la otra respuesta, se dan, con la otra propuesta se dan cuenta que la primera opción y el trabajar 8 horas sería lo más conveniente. Pero dice, esto lo haría porque es mi hermano. Entonces, en este caso, lo que se está anteponiendo es el valor familiar asociado al mayor salario que se le pueda asignar. Lo que sí no harían es crear una propuesta diferente a la que ya existe. La empresa decide minimizar sus egresos ya que se encuentra en un momento de déficit. ¿Cuál es la propuesta que le conviene a la empresa? Justifique la respuesta. Bueno, el equipo de empresarios contesta lo siguiente. Pensamos que hay que poner en práctica la propuesta de no pagar las fracciones de hora trabajada, ya que la empresa se vería beneficiada al no pagar esas fracciones de hora por día y a fin de mes sería la disminución de los egresos por pago de sueldos. Esta decisión favorecería a la empresa. Y contesta que a ellos como gerente les conviene. Se dan cuenta que no es una propuesta justa para el trabajador, pero sí que atendería la demanda de disminuir el egreso de la empresa por salario. En esta otra opción les dice, el gerente va a contratar a otro trabajador y quiere tener el menor ingreso posible. ¿Qué propuesta le haría al trabajador? ¿Le haría ganar lo mínimo posible con tal de maximizar sus ganancias? El equipo de empresarios contesta que el ofrecimiento de la empresa sería presentar la propuesta de pago sin pagar la fracción de hora trabajada, pero que trabaje menos de 6 horas. O sea que reconoce que no va a tener un mayor ingreso por salario cuando el trabajador va a ser contratado menos de 6 horas. Se dan cuenta que no sería lo más justo para el trabajador, pero van a preponderar el rol que están representando. Y lo que sí considerarían es no ir contra las reglamentaciones de contratación del trabajador. Vamos entonces, finalmente, mostrar al alumno que a partir de la resolución de problemas es posible involucrar los valores de cada uno y cómo este pensar puede cambiar al pensar en otros y no solamente en uno. En la primera parte, en la negociación, el sindicato va a convocar una reunión con la gerencia por reclamos salariales. ¿Cuál crees que es la propuesta que harían para que el trabajador no se vea mermado en sus ganancias? ¿Por qué? ¿Crees que esto te beneficia a largo plazo? Y empieza a parte de la negociación. Yo quiero que sea para todos los trabajadores proporcional a 600, porque de lo contrario, algunos trabajadores perderían dinero. ¿Qué piensa la empresa? Y el que representa a la empresa dice, horrible, como empresa perderíamos mucho dinero. Tal vez los trabajadores estén contentos, pero nosotros como empresa no. Pero no van a poder, porque la empresa está en crisis. Cuando la empresa está en crisis, no puedo subir 200 pesos a cada sueldo de los trabajadores que se le paga proporcional a 400. Tal vez puedan hacer unos menos. Y continúa la negociación. Recordemos que inicialmente habían propuesto que se les pagara proporcional a 600 pesos. Si ustedes observan las gráficas que están acá hacia la derecha, en color fucsia, está la propuesta que genera la empresa, pagar a todos los trabajadores proporcional a 400 pesos, dado su situación de crisis. En celeste está la primera propuesta de la empresa y en rojo está la segunda propuesta de la empresa. Debajo aparece la propuesta de los trabajadores en azul, pagar proporcional a 600 pesos la hora trabajada, y la propuesta que les parecía más justa de las dos planteadas por la empresa, que es la que está en rojo, y finalmente la que va a lograr la mediación, que es pagar hasta todos los trabajadores proporcional a 500 pesos la hora. Continuamos con el diálogo, dice... pero no me conviene porque ya me pagan proporcional 600, uno que le pagan proporcional 600 no quiere que le bajen el sueldo, y el empresario, también pierdo yo porque estamos en crisis, la reducción horaria no me sirve, pues tengo que contratar a otra persona. Y el trabajador dice, me banco unos meses, me banco quiere decir como tolero, unos meses ganando proporcional 500 pesos, pero cuando la empresa mejore su situación, que me pague la diferencia para llegar a 600 pesos la hora. La ley sindical dice, a los que ganaban 400 no suben el sueldo. Pero cuando la empresa se recupera, los trabajadores que ganaban proporcional a 600 pesos, que les paguen la diferencia. Y ahora acepten ganar proporcional a 500 pesos. En realidad, esta discusión lo que trajo colación, que comentó algún alumno,
fue parte de alguna situación familiar que se había vivido en algunos momentos de crisis en Uruguay, donde los padres tuvieron un 20% de descuento sobre su ingreso salarial, pero lo aceptaron porque no podían quedarse sin trabajo. Entonces también todo esto como que movilizó bastante la parte de los sentimientos. Bueno, ahora en esta otra parte del mismo problema se plantea cuál de los gráficos observan que es más injusto, porque algunas de estas cosas ya las habíamos conversado, pero considerado que si bien las dos propuestas me parecían injustos, la propuesta menos injusta era la primera, y lo que no estaban de acuerdo es que se le pagaran proporcional a un precio base diferente la hora sobre trabajadores que están dentro de la misma empresa, pero sí consideraban que el ingreso iba a ser mejor en la primera propuesta. Para hacer la comparación, lo que trabajaron fue haciendo una superposición de gráficas. En azul se observa la primera propuesta de la empresa y en negro aparece la segunda propuesta de la empresa, y acá ven bien el ingreso salarial diario del trabajador. En esta diapositiva vemos parte de la respuesta dada por el representante de los trabajadores. Se plantea: ¿tú eres un sindicalista que está dispuesto a convencer a todos los trabajadores de hacer un trabajo en forma privada con el gerente de la empresa? ¿Qué convenio harías con la gerencia? ¿Harías un trato especial para ti? La luna que estaba posicionando el rol de sindicalista, realmente se posicionó muy bien, dice: no, si estoy defendiendo a mis trabajadores, no cambiaría mi ideal por plata. Cuando estoy defendiendo a miles de familias, sería muy egoísta si me postulé como sindicalista y no estoy defendiendo a los trabajadores. Creo que es importante traer a colación esta respuesta porque vemos que a partir de lograr posicionarse en la piel del trabajador, se ponen en juego los valores morales, pues se involucra en pensar en otros más allá de los beneficios personales. En este sentido, parte del sentido de la justicia se realiza cuando los valores morales grupales tienen preponderancia sobre los valores personales, evitando situaciones de injusticia para todos. Y finalmente, en uno de los grupos, uno de los estudiantes que trabaja en una UAC vendiendo entradas plantea la siguiente situación. Yo te dice: trabajo en un lugar donde hacen bailes y me pagan 30 pesos por cada entrada vendida, hasta 199 entradas que vendo. Si vendo 200 entradas o más, me pagan 50 pesos desde la primera entrada que vendí. Por eso trato de vender más de 200 entradas. En este caso estamos hablando de una variable independiente discreta. Acá sería el ingreso que recibe él. Obviamente que son muy pocas veces que puede vender más de 200 entradas, pero es lo que aspiraría. Y lo que es importante de esto es que el trabajo en el tema promovió la motivación de los estudiantes, viendo que se aplicaba en situaciones reales. Y de hecho, a uno de ellos les afectaba directamente, ya que a medida que mediante la función a trozos podemos hallar el pago que recibía su trabajo. Una vez más, el factor motivacional pasa a ser clave para lograr los aprendizajes de los estudiantes, valorando que el estudiante traiga a colación un problema de su vida personal. Y es sumamente grato observar que el alumno ha relacionado el tema del trabajo con una situación real. Y tiene interesante el hecho de haber presentado una propuesta en la que, a partir de una variable discreta, que es el número de entradas vendidas, que se define el dominio de la función, puede plantearse esta situación. Y además lo compartí con otra profesora, y la profesora le encantó y lo propuso en su grupo. Y el valor mayor es que lo propuso un alumno. Llega el momento de hacer algunas reflexiones y conclusiones. La matemática es posible ponerla al servicio de tomar decisiones como un elemento más, poniendo en tensión el tema moral, la justicia y las necesidades personales. Las áreas de aprendizaje con situaciones reales o cercanas a la realidad permite incrementar la motivación de nuestros alumnos, pues pueden comprender mejor los conceptos y fortalecerlos. El tipo de problemas y las observaciones realizadas lleva a que tenga que mencionar lo que ha sucedido en el proceso de resolución de los estudiantes. Se verificó la incompletitud de la información que brinda la representación tabular de una función a trozos y la necesidad de aportar información en entornos centrados en valores de la variable donde la función no es continua. Se hizo necesario abordar la importancia de la función algebraica y su transposición al registro gráfico. La escritura de la expresión analítica de la función a trozos, incluyendo el planteo de los subdominios asociados a cada intervalo, escritos a la derecha, lleva a los alumnos a generarles una nueva dificultad en la comprensión simbólica,
ya que es un planteo diferente al utilizado hasta el momento para plantear el dominio de la función. La inclusión de problemas que involucran pensar y elaborar una reflexión despertó la motivación al posicionarse en la situación cuando sintieron que la situación podía afectarlos a ellos mismos. Tomar el lugar de otros permitió pensar en sus necesidades. Los estudiantes se dieron cuenta que las respuestas serían justas según la posición o rol que se tenga en una situación determinada, más allá de los valores éticos o propios de cada persona. Quiero contarles que en el problema número 3, en realidad con el profesor de filosofía también se hizo una integración en el trabajo, pero no se logró firmarla porque en realidad se generó el dilema entre lo ético y lo que uno debe hacer, capaz que según el rol donde uno está. Y la puesta en juego de las emociones favorece el desarrollo de las competencias al comprender tal significado y sentido a situaciones que pudieron ocurrir dentro de un contexto determinado. Se observó que los alumnos ponen en juego los valores morales cuando tienen que pensar en otros. Involucrar la emotividad en la resolución de problemas hace que las tareas propuestas tomen sentido en su resolución. El posicionamiento en diferentes roles permitió a los estudiantes ponerse en el lugar del otro y pensar en otros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elena. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte del examen, en la que le vamos a pedir a los profesores sean tan amables de participar, exponiendo sus comentarios, sus dudas, haciendo alguna aportación con el objetivo de entablar un diálogo, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con la tercera vocal, la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Bueno, muchas gracias, Elena, por tu presentación muy bonita, muy amena, y felicidades anticipadas por tu trabajo. Me parece que el problema que pusieron ahí dio para que se generaran el enfoque por competencias, ¿no? Este mezcla de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, en ese sentido, pues hay bastante información. Y me gustaría ir poco a poquito. Lo primero que me surgió como una duda fue cuando plantean el problema la primera vez, el problema que nos expusiste, donde hay un intervalo vacío entre 5 y 6 horas, entonces que empezaron a cuestionar a los estudiantes qué pasa, cuánto ganaría si trabajo 5 horas 75, un cuarto de... 5 en fracción, ¿no? Entonces, lo primero que me cuestioné yo fue, bueno, pues no, así no era el contrato, digamos, ¿no? Pues menos de era hasta 4 horas, o después de 6, y sí, después de 6. Era hasta 6 horas, si el trabajador era contratado hasta 6 horas, le pagaba proporcional a 400 pesos la hora. Si era contratado más de 6 horas, se le pagaba proporcional a 600 pesos la hora. En principio la gráfica la habían hecho en el intervalo entre 0 y 10 y después por tema de viendo la reglamentación laboral lo acotaron entre 0 y 8. Pero el trabajador era como contratado a demanda, por eso es que el pago era diario. Entonces, podía pasar que un trabajador trabajara hasta 8 horas y encima tenía asignado un sueldo determinado. Si era contratado menos, tenía asignado otro sueldo. Y ahí, por ejemplo, el tema, cuando empieza la discusión, es si es contratado hasta 6 horas, se le paga proporcional a 400 pesos la hora. Estamos en esta gráfica, ¿verdad? Sí, mira, la pregunta iba en el sentido de qué papel jugó el entendimiento del problema para empezar a generar toda la discusión. En eso me quería centrar, yo me equivoqué pero mi punto es este. ¿Qué papel jugó primero cómo comprendí el problema? O sea, se trató de las primeras partes, tratar de entender la letra, o sea, darles un dato primero a cada uno de los grupos, ver cómo trabajaban, para ver si habían entendido, y yo iba mirando el trabajo de cada uno de los subgrupos. Cuando vi que algunos de los subgrupos habían entendido y algunos no, porque es más, algunos de los subgrupos hasta en un momento vi que habían marcado en un gráfico un segmento horizontal, y digo, pero ¿cómo? ¿A todos le van a pagar 400 pesos y nada más? Entonces, ahí lo que hicimos fue
llevar a socializar todos los resultados que había para que cada uno de los subgrupos planteara qué habían pensado para tratar entre todos construir y discutir la letra. Porque tratar de comprender bien lo que es el lenguaje oral y hacer la transposición hacia un lenguaje matemático. Entonces ahí es que pudo generarse una apropiación mejor del problema. Pero lo que más asombro me dio a mí es el énfasis que le daban los alumnos en la transposición de una representación de los datos obtenidos en una tabla hacia una representación gráfica. Y como que se olvidaba de lo que decía el lenguaje oral, que es el lenguaje cotidiano, que es el lenguaje más fácil para ellos. Y si llegaban a la expresión algebraica, como que también, o el grado de abstracción de lo que es la representación algebraica de una función, hacía que no valoren esa información para poder ver si estaba bien lo que estaban haciendo en el gráfico. Entonces tratar como que enlazar esas diferentes representaciones de la función. Otra pregunta, que reflexión que me gustaría hacer es respecto de pues este juego de toma de decisiones, que se dio, que originó este problema, porque una vez que tienen comprendido lo que es el aspecto matemático, como dices, que ya era coherente en las distintas representaciones, empiezas a plantearles subpreguntas o modificar el problema, que si la empresa, esto de poner a un grupo que juegue en el papel de la empresa, otros que jueguen el papel de del sindicato, otro del trabajador, me parece muy bueno. Entonces ahí hay una red de decisiones, una toma de decisiones. Entonces, ¿en qué momento, o para ti finalmente, de qué depende la decisión? ¿Dependió de lo matemático? ¿O en qué momento el límite de lo matemático pasó a un segundo plano? Yo creo que esto, la matemática es posible ponerla al servicio de tomar decisiones con un elemento más, poniendo atención al tema moral. La justicia y las necesidades personales es bastante importante, porque sí, en realidad los estudiantes, a partir de lo matemático, pudieron entender o clarificar bien cuáles eran las propuestas para poder decir, bueno, a ver, voy a poder tomar una decisión que, a ver, considero que para mí es justa o para mí está bien. Pero tiene un límite lo matemático, porque, por ejemplo, cuando el alumno dice, bueno, momento, yo voy a tener que pensar a ver si tengo otra propuesta, porque si no tengo otra propuesta no voy a decir que no me sirve, me voy y me quedo sin nada. Por eso, es pensar y ser responsable de las decisiones que toma uno, más allá de lo que es el entendimiento y la comprensión matemática, es también importante. Entonces, por eso, como que en un momento de la comprensión, en la vida, a veces uno tiene que poner en equilibrio lo que es lo matemático, el futuro, mi decisión y los intereses que tienen en poder. Entonces, lo que se busca es que, a partir de este enfoque, involucrando los valores morales, tratar de pensar como una forma mucho más amplia, más que en uno solo mismo. Por eso el tema de ponerse los roles y estar posicionándolos y mirando los intereses de cada uno, y que los intereses del grupo sean más fuertes que los intereses personales de cada uno, que seas importante. Porque si no había tantas injusticias si uno no prepondera lo personal. Mira, esto viene a colación porque muchas veces nosotros, por querer que los estudiantes estén motivados en aprender matemáticas, pues empezamos a decir que es muy importante en sus vidas, que la van a aplicar aquí y allá. Entonces, justificamos que aprendan matemáticas en ese sentido, pero por ejemplo aquí es un claro ejemplo de que una vez que, bueno, sí realicé las gráficas, me di cuenta cuánto menos ganaba con tal propuesta o cuánto ganaba con la otra, pero finalmente tomé unas decisiones en las que pues ya las matemáticas siento que quedaron ahí en un segundo plano, ya eran decisiones pues basadas en lo moral, ¿no? En mis valores, si quieres. Y entonces me recuerdo este chico que dices que tenía un trabajo que vendía entradas. Entonces él hasta antes de ver este problema, él solo sabía que si vendía 200 ganaba más. Entonces, claro, cuando ve esto, lo modeliza lo que él ya había estado viviendo. No, pero a lo que voy es,
su decisión ya la tenía. Su decisión era vender más boletos, porque simplemente porque ganaba más, ¿no? Él sabía. Entonces, ¿qué crees que le haya aportado esto, conocer este problema y hacer la analogía con su vida, con su trabajo? Pero le dio un sentido a lo que se estaba enseñando en la clase de matemática. Eso se hizo significativo su aprendizaje. Pero finalmente su decisión no cambió. Su decisión va a seguir siendo la misma, que es vender entradas hasta 200. No, su decisión no cambió, pero los compañeros, yo creo que lo más valioso de que se traiga a colación algún tema vinculado a la realidad, es que los compañeros digo, bueno, me sirve para algo esto que estoy aprendiendo, que lo más importante es para ellos, que la pregunta más importante que ellas hacen es ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué me va a servir? Entonces cuando ven que tiene relación con algo que le está pasando a alguien y más de su clase, yo creo que es súper importante para ellos. No, yo estoy de acuerdo contigo. A lo que voy es que pareciera pues que la esfera de las tomas de decisiones de alguna manera de repente está disconjunta de la esfera de lo matemático, porque finalmente lo conozco, sé, pero finalmente yo tomo una decisión basada en otras cosas, en este caso en querer ganar más. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo harías para que, o si se podría hacer que finalmente la toma de decisión recaiga meramente en lo matemático? ¿Crees que será posible que pudiera, o sea, no en otros juicios de valores, más que en lo que el conocimiento matemático me está aportando? ¿Está cambiando el contexto al problema? Sí, mira, por ejemplo, ellos vieron aquí en las gráficas en qué momento ganaban más, si cambiaban. Entonces algunos decían, no me conviene porque... recuerdo una frase que decía, bueno, no me parece justo, pero si no tengo otra opción, lo voy a tomar ese trabajo, aunque no me parezca justo cómo me están pagando. ¿Alguna de eso con respecto a pensar en el futuro y las consecuencias de las decisiones que uno puede tomar? Ajá, entonces, ¿cómo hacer para que el conocimiento matemático, en este caso del problema, o en el caso, bueno, es que el estudiante es como un caso al revés, el de las entradas, porque él ya tenía sus decisiones tomadas, luego viene a la clase y se da cuenta que este problema que están modelando es similar al que él está viviendo, pero sin saber qué era esto de matemáticas, lo cual coincido contigo que lo hace interesante para él. Entonces, mi pregunta, a ver otra vez, a ver si me explico. Lo que yo te quiero decir es si habría en algún momento algún problema en el que simplemente porque matemáticamente tiene este resultado, la decisión es por ese resultado y no porque empiecen en mi cabeza otros juicios de valores. A ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando vamos al mercado, al súper, y vemos unas ofertas, entonces tú ves que tal producto, tal crema, está en oferta y te conviene comprar cierta cantidad para que cada producto por individual te salga más económico. Pero tú dices, bueno, si compro, dice que si compro 5, entonces ya me sale un peso. Pero si lo compro individual, 1 o 2, menos de 5, pues, me sale en 2 pesos. Y tú dices, bueno, pues es que yo nada más necesito 2. No voy a comprar 5 nada más porque me va a salir más económico. O sea, ¿habrá algún momento en que uno diga, va, compro los 5 porque me sale más económico? Porque el resultado matemático me dice que pagaría menos. ¿Habrá alguna situación, se te ocurre alguna, crees que sea, donde nuestras tomas de decisiones sean nada más por lo matemático? Sí, claro. Pero a mí se me ocurre observar más las preguntas de un problema que se plantea el estudiante o acotarlo directamente a las situaciones concretas. Quiero minimizar, a ver, mi gasto para que la situación se produzca de esta manera. O sea, que ahí es como que cerrarlo solamente a lo que es o gasto o algo numérico, donde esté como centrado en eso, no interrelacionado con otras cosas. Solamente que sea matemático. Okay.
Bueno, por el momento serían mis preguntas. Gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos entonces con la participación del segundo vocal, el doctor Marilberto Ramírez Díaz. Gracias, doctor. Elena, pues igual que la doctora Ana, de antemano felicitarte. Yo me he dedicado a trabajar competencias en los últimos años, entonces también por eso veo que trabajos como este hacen falta, porque tú lo estás aplicando en vivo, lo estás aplicando con estudiantes reales. Esto lo comento porque una de tus referencias es Tobón, por ejemplo, una de tus primeras referencias. Y como anécdota, hace algún par de años, no, un poco menos, vino a dar una conferencia a San Luis Potosí, y a una pregunta expresa de uno de los colegas fue que él nunca había aplicado esto en la realidad. O sea, él se queda todo en la parte teórica muy bonita, y eso es uno de los problemas que tienen y de lo que le da mala fama al modelo por competencias, ¿no? Que muchas veces es impuesto, y eso me lleva a que, por ejemplo, no tienes una definición o no presentas una definición que utilicen ustedes directamente en Uruguay. Más allá de que están aplicando el modelo, es algo que yo lo discutí con tu director en su momento, que me parecía muy raro, y que creo que en la tesis creo que le mandé los comentarios, que sí me parecía muy raro tomar la definición de competencia que se utiliza en la SEP en México, que ya de por sí es muy, muy cuestionada. Tenemos un conflicto ahí. Sí, ahí sí es algo que lo discutí con el doctor Isaías. Pero sí me gustaría que me dieras tu reflexión al respecto, porque pareciera, a reserva de lo que tú me contestes, que como que lo estás acomodando porque tú estás haciendo un posgrado en México. Decir, bueno, pues es que es la definición que tienen ustedes en México, porque en un principio también hablas dentro de tus referentes de PISA. ¿Por qué no tomar la definición de PISA, por ejemplo, ¿no? Es lo que yo comentaba con el doctor Isaías, pero sí me gustaría ver tu comentario al respecto. Primero, no es que no tenemos un modelo por competencias declarado. Además, yo no sabía que había una resistencia tan grande al modelo por competencias. Después que terminé la tesis y que me enteré de eso. Y en realidad, más, hasta en primaria estaba planteado el paso en el enfoque por competencias, y ahora cambió. Y nosotros no lo tenemos en forma declarativa. Yo empecé a ver el programa, por ejemplo, en matemática. Pero hay una cantidad de aspectos del enfoque que se utiliza, aunque no se diga explícitamente que se está trabajando con el enfoque. Es más, hay una resistencia muy grande al enfoque por competencia. Pero capaz que asociado a lo que es la idea y la conceptualización y el origen del enfoque, desde el sistema empresario laboral que tuvo sus primeros surgimientos, entonces, y la connotación que se da a la palabra competencia, como competencia, competir con el otro, respetar al otro, que no es la idea que al menos que mi intención de trabajar es una formación integral del ser humano, en donde se conjuguen, ¿no?, el aspecto espiritual, el aspecto de los conocimientos, su formación hacia el futuro, su relación con otros, no una forma compartimentada. Eso de que había al principio aparecido la idea de la educación holística, una educación integral. No competir con el tema de ser excelente, sino competir cada uno lo mejor dentro de sus posibilidades, donde el profesor identifique la diversidad y atienda las diferencias de cada uno de sus estudiantes, pero tratando de poder dar lo mejor de cada uno en sí mismo. O sea, hay todo un dilema y una polémica sobre lo cual es la conceptualización desde estos diferentes enfoques en que se está formando. Y en realidad no es la cuestión de la definición para dejar conforme, claro. Sino es porque después que trabajé con esto me di cuenta que había una resistencia enorme, y empecé a preguntar a ver por qué esa resistencia, y es por los enfoques que cada uno pudiera conocer, que capaz que están disjuntos con otros enfoques sobre con el informe socioformativo integral de la persona, que por eso es que produce rechazo grande. Y por otro lado, el tema de lo que es la distancia de lo que es la teoría a la práctica, que es difícil llevar a práctica, es mucho más fácil que yo ponga un problema que sea un procedimental para el alumno a un problema que involucre el discutir, el trabajar en otro, porque para el profesor es más difícil, obviamente. Entonces, esa distancia que se produce entre lo teórico puro y lo aplicado es lo que ocasiona capaz que el mayor problema. El otro día estaba mirando la Universidad de Monterrey, también estaba un profesor planteando una experiencia donde había llevado a los alumnos, era una empresa, para que estaban con problemas, entonces para
para que los alumnos pusieran en práctica no solamente lo que se enseña en la asignatura, sino que posesionarse, a ver qué les pasa, qué les ocurre, cómo mejorar. Es como extender redes, es como eso de la compartimentación que yo hablaba al principio, que era como un antecedente de preguntas de la investigación, en el sentido que habla Wiener, que uno no puede evocar dos piezas de conocimiento para aplicarlas en un momento dado, es lo que el alumno hace con respecto a las asignaturas. Yo te quiero poner o trabajar con un problema que es de física dentro de matemática, porque estoy trabajando con vectores, y más una vez me han dicho, pero profe, estamos en matemática, no estamos en física, ¿cómo vas a poner ese problema? Y entonces, justamente en este problema, en un momento cuando se originó el dilema de lo moral y qué peligroso es que según el rol que uno desempeñe uno pueda tomar una decisión diferente, y que yo hablé con el profesor de filosofía y le pedí para tratar de hacer una intervención con el tema de lo que es, lo que debo hacer, si está bien o si está mal, y el rol que estoy yo enfrentando y lo que puedo terminar haciendo. Entonces, ¿cómo es ese límite? Como que hay que marcarlo, porque uno va a terminar haciendo cosas que no se deben porque lo está determinando o enfrentando un rol. Y eso de la dificultad que es posesionar al alumno en la discusión o el entrelazar las asignaturas. En el caso particular, el profesor me dijo, sí, mirá que lo hablé, no me dejaron que firmar a los alumnos, pero potenciar las situaciones es lo que el profesor se tiene que formar, porque este problema de por sí puede no tener nada de valor si yo no lo causo de determinada manera, pero todo depende de la postura del profesor, por eso lo más importante es la formación del profesor, porque uno puede valorar y centrar en la figura del alumno, pero va a estar muy enganchado en cómo soy yo, cómo oriento la clase. Porque también hasta en la posible, en vez de que sean preguntas que le haga el alumno para orientarlos en camino, que sean respuestas para condicionarlo en camino. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? Claro. Sí, esto también es importante porque hablamos del modelo por competencias y en realidad existen los modelos por competencias. Son diferentes enfoques. Exactamente, sí. Y esto nos lleva a... Conductual, funcionalista, constructivista, eso es informativo, sí. Sí, y a veces... cada autor da su propio modelo. Y algo que tú presentas muy interesante pues es toda la secuencia didáctica, porque un problema que tiene también este enfoque por competencias es que a uno como profesor te dicen, usted tiene que trabajar de hoy para en adelante por modelo por competencias. ¿Cómo lo haga? Ese ya es este problema suyo. Incluso pues estudios muy grandes hechos, se me ocurre ahora el modelo Tuning, el informe Tuning. Yo lo trabajé mucho en física y te dice, bueno, esas son las competencias que tienen que desarrollar. ¿Cómo las haga? Ese ya es problema de usted. Entonces, me parece que es a veces mucho dinero tirado a la basura por algo que no tiene que hacer. ¿Cómo hacerlo? Claro. Es muy difícil. Y eso me lleva a tu secuencia. No cabe de entender esta parte de involucras al maestro de filosofía, porque, no me quito nada más, porque si hay, se me ocurre como ejemplo, aquí en México, en las preparatorias, ¿cómo se llaman las preparatorias de López Obrador? Las de la Ciudad de México. Las de la Ciudad de México. Ellos trabajan un modelo que ni siquiera le llaman por competencias por esta mala fama, pero es un modelo por competencias donde trabajan algo que le llaman proyecto eje. Que hacen algo similar a lo que tú en principio propones, ponen un problema, podría ser este, y lo tienen que atacar desde todas las perspectivas. Aquí no acabé de entender, porque incluso tú haces una... Dijiste una frase que me brincó un poquito, dependiendo, como dijiste, la asignatura en que lo trabajan, cuando hablas de las diferentes unidades que lo trabajan, cuando unos chicos lo trabajan con X, y otros, exacto, trabajan con tiempo. Uh-huh. ¿Sí me podías detallar un poquito más cómo fue el armado de tu secuencia, cómo lo aplicaste? Porque... pareciera, así como lo dices, que el brincar con el profesor de filosofía... ¿De la secuencia, sí, o del problema? ¿Toda la secuencia? De la secuencia completa. Bien. Porque ahí voy a ir después a otra la pregunta. La secuencia empezó primero por un cuestionario diagnóstico que se hizo en el Forms, donde se indagaba sobre conocimientos previos vinculados a funciones. Imágenes, preimágenes, gráficas, para que ellos se identifiquen cuál era el país o la unidad de origen, la imagen de un valor, para saber si... con esos tres conceptos se podían trabajar. Se empezó con ejemplos donde ellos empezaban a hacer la transposición de lo que es la representación gráfica a la expresión oral, que yo acá daba por sobreentendido que no iba a haber ninguna dificultad, que eso fue el primer choque con mis creencias como profesor, porque yo dije, si hace 3 años que vienen trabajándolo, obvio que esto va a ser muy
muy fácil y yo sigo adelante. Entonces, ya ellos ya tienen el antecedente, por ejemplo, de funciones discretas, funciones continuas, porque es algo que al final parece que es muy importante y no acaba de empatar los chicos, ¿no? Ellos principalmente, hasta quinto, lo que trabajan fundamentalmente son función lineal, función afín, función exponencial, función racional, y por ahí, digamos, hasta ese momento. El único caso es una función racional de tipo polinomio de primer grado, otro polinomio de primer grado, que vieron ahí esa primera discontinuidad con salto infinito. Pero en realidad, en la lectura, cuando los muchachos, yo les dije, bueno, a ver, vamos a ver qué información nos está dando este gráfico, pasando palabras, y me dijeron, pero ¿cómo? Me sorprendió porque había alumnos muy buenos que fue muy fácil para ellos entenderlos. Pero era como que lo que se pregunta en las evaluaciones está relacionado con lo que el alumno a veces aprende para contestar, como sabe que se evalúa de determinada manera, entonces no necesitaba explicar en forma oral qué decía la representación gráfica. Entonces, entenderlo fue para ellos sumamente fácil, porque se empezó a hablar de los subintervalos que aparecían, por ejemplo. La dificultad fue el tema del planteo de las desigualdades, que eso se habló, pero pasarlo a la expresión oral era algo que no lo tenían incorporado, que eso me sorprendió. Y después que lo hicieron, no hubo ninguna dificultad. La verdad que después de eso trabajaron bárbaro. Y es más, como trabajaron bien y lo entendieron, les encantó la sala de expresión. Luego, sigo saltando. El primer problema es un problema muy sencillo, donde hay un móvil y según el tiempo recorre una distancia, y lo que se pide es, bueno, hacer la transposición entre los diferentes registros, primero explicar realmente qué es lo que le pasa, y acá dos situaciones diferentes. Entonces se le dice, bueno, que expliquen qué pasa acá y que asocien y hallen la expresión algebraica de cada una de las funciones. Acá también, por ejemplo. Y entonces, al lograr el lenguaje oral, ellos comprenden y visualizan mejor la situación. Es más, a medida que se va avanzando, se va a tratar de incorporar nuevas dificultades. ¿Y por qué se aplicó en las primeras semanas de clase? Porque acá también se traía en colación el tema de cómo representar, acá una función lineal, una función constante, una función afín, y el tema de cómo llegar a la función algebraica de la misma. Entonces, algunos alumnos hasta tuvieron que buscar el tema de cómo resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como planteaban igual a x más b, y bueno, según se usaban la condición, si un punto pertenece al gráfico, entonces verifica su ecuación, o si algunos usaban alguna fórmula determinada. A medida de eso se iba tratando de integrar diferentes preconceptos que pudieran aportar a lo que es la asimilación del concepto de función. Acá, por ejemplo, en esta actividad, lo que se hace es, a partir de, dice Enrique, va caminando al club para explicar cómo ha sido su recorrido, revisar un gráfico, interpretar los datos, esta es una tarea domiciliaria, registrados en el mismo, y escribe la función a trozos correspondientes, tratar de comprender la información. Después, en otro de los problemas, bueno, este es un clásico, es un bizcochuelo, está en la temperatura ambiente, se pone a cocinar, se habla de que hay una... se calienta de forma proporcional, un poco como acomodándolo para la situación. Y después se enfría, de diferentes registros, continúa acá también un ejercicio. El problema 3, y después el problema 3 también se trabaja con uno de... se plantea alguna tarea domiciliaria. Esta, yo no pensé que iba a haber conflicto, pero dice Jenny Cortázar-Césped, en su jardín a las 9 de la mañana, cada 15 días, al comienzo de mes, y el día 15. Representa gráficamente la altura del césped durante 30 días. Entonces, acá se está pasando del lenguaje oral a la representación gráfica. En este momento, cuando se habla de este ejercicio, estamos hablando de que tendríamos dos ejes, uno que sería de la cantidad de los días en el eje horizontal y la altura del pasto en el eje vertical. Pero yo el agregado de las 9 de la mañana lo hice después, porque se presentaban diferentes gráficos y yo no ponía el horario, como que el eje tiempo cambiaba la altura del pasto. Entonces, hasta permitió para algunos alumnos una visualización en tercera dimensión del ejercicio.
tratar de transitar por los diferentes registros. Y como que tengan dificultades diferentes cada uno de los problemas. Y tratar de enlazarlos con conceptos y, en algunos casos, bueno, con asociarlos con algún tema de física, o por eso que no queden centrados exclusivamente en los temas. Este, por ejemplo, se realiza en internet. Bueno, para interrumpir un poquito. Pero entonces todo fue centrado en tu curso. Y por ejemplo, me brinca mucho la intervención del profesor de filosofía. ¿Eso fue ya posterior a el diseño de la de tu sí. secuencia? ¿Fue un agregado, por llamarle de alguna manera? Cuando puse el problema 3, a raíz del comentario de este estudiante, y con respecto a las posturas y a las respuestas que podrían dar, digo, mira, me pasó tal cosa, digo, puse un problema, te cuento cómo es, yo estoy preparando para una tesis. ¿Qué te parece si tú en la clase discutís y queda relacionado con el tema? Como con el tema de lo que es la multidisciplinaridad, a ver si podemos de diferentes ramas abordar algo y llevarlo a la discusión. Ok. Bueno, me parece bien. Una situación que también es muy complicada cuando se trabaja por competencias es que la normatividad con la que trabajamos directamente en las escuelas no empata con lo que teóricamente nos piden, por ejemplo, la parte más complicada de cualquier metodología es la evaluación. Entonces, la evaluación que te pide el modelo por competencias en general, o los modelos por competencias en general, no siempre está empatada con la normatividad con la que trabajamos. ¿A qué me refiero? Tú hablas, y me parece que es lo que trabajamos prácticamente en todas las escuelas, de tres momentos de evaluación: de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Qué es lo que nos pide? El modelo por competencias por lo general no trabaja así. Y es otro aspecto que también discutí en su momento con el doctor Isaías. A mí en particular, viendo un trabajo sobre competencias, siento que me hace falta una serie de instrumentos y de indicadores de evaluación que se trabajan por competencias. Vamos por el más básico, que es una rúbrica de evaluación. Porque eso lo ligaré un poquito con lo que comentaba la doctora Ana, con respecto, por ejemplo, al último chico. Sí, o sea, si yo hablo de una evaluación, pues evidentemente el chico sí supo resolver el problema e incluso lo ligó con su contexto personal. Pero si yo ya lo ubico dentro de una rúbrica, yo tendría que ver el nivel de logro que alcanzó, no únicamente en la habilidad matemática, sino en los otros aspectos que tú estás evaluando y que le estás dando mucha importancia en tu tesis, que son la parte actitudinal y la parte de valores, ¿no? Yo creo que podría ser la parte de las actitudes de este chico, más allá de, sí, evidentemente no va a cambiar la ganancia o el sueldo que él gana, pero sí la actitud que tiene hacia cómo analizar diferentes propuestas o su propio trabajo, ¿no? Estas rúbricas no las había yo visto en principio. Sí. Hicimos en realidad tres rúbricas de evaluación. No sé si las pudiéramos sí. ver. Sí. Porque eso creo que es de lo más importante que tenemos cuando trabajamos en competencias, ¿no? En realidad, hicimos tres rúbricas de evaluación para valorar el logro, Okay. Y aquí ya tienes incluso las competencias específicas que tú estuviste trabajando, porque es algo que tampoco vi ahorita en la presentación. Es evidente, es muy poco tiempo, pero sí la competencia específica, ¿no? Sí, por ejemplo, acá dice resolver problemas que involucren funciones antrópicas, provenientes de situaciones que permitan ser modelizadas para tomar decisiones por medio de juicios morales explicados mediante el lenguaje gráfico. Esta es una habilidad. Entonces, exacto. Entonces, ahí en columna izquierda pusimos los criterios de evaluación. A la derecha están los tres niveles: nivel inicial receptivo, nivel básico, nivel autónomo. Y debajo están las evidencias, las conductas que se pretende o lo que se busca ver que el alumno haya llegado a hacer, que según eso se va a identificar dentro de la rúbrica. Okay. ¿Esas rúbricas las tenían también los chicos o únicamente las trabajaste tú? No, yo se las di para que conocieran a ver según lo que se esperaba, porque lo importante de las rúbricas es que darse a conocer claro. a los estudiantes. De lo que se espera de ellos también en la evaluación sumativa. Entonces, hay las tres rúbricas que ellos las conocían. La saqué porque en realidad por el tiempo no las iba a pasar muy rápido. No, claro. Pero en realidad lo que hicimos fue definirlas, identificar, sobre todo lo más trabajo nos costó es identificar
las evidencias, o sea, esas afirmaciones que sean observables, que yo la rúbrica la pueda dar a otra persona y que también pueda servirle y que sea una herramienta objetiva de evaluación. Ahí está con respecto a la competencia 3 y las otras dos que pasé rápido están con respecto a las otras dos competencias. Ok, entonces, bueno, ¿y cómo la ligaste esto con tu evaluación sumativa y formativa? Bueno, en realidad, una de las cuestiones que nosotros podemos hacer, y eso estamos aprobados para el PCO, sobre todo en las primeras semanas de clase, cuando hacemos la evaluación diagnóstica, tenemos dos formas de poder hacerlo. Una es mediante cuestionarios, o ya sea a partir del desempeño del trabajo de subgrupos, que es lo que por lo general lo que más soltamos, porque acá tenemos muchos grupos, muchos alumnos. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de determinadas tareas que se le proponen a los alumnos, el profesor como que va transitando en la clase y va observando los desempeños, a ver cuáles son las fallas mayores de los estudiantes, identificando en una rúbrica para poder atenderlo y para eso tomarlo como insumo, que no quiere decir que yo vaya a cambiar toda mi planificación, porque creo que una de las observaciones que me hacían a mí es: pero ¿cómo? Tú hiciste la evaluación diagnóstica y no tuviste tiempo para cambiar tu planificación. En realidad, lo que nosotros hacemos es tomar elementos, o sea, yo les decía, por ejemplo, el primer problema que la dificultad de los alumnos era plantear las desigualdades de los subdominios de la función. Entonces, tengo que hacer mis comentarios ahí, pero como que doy más énfasis cuando trabajo en eso, y aunque yo no lo haya escrito, porque es una cosa que estaba escrita en la tesis, ahí tengo que decir, bueno, muchachos, a ver, vamos a trabajar con lo que, repasar con lo que son intervalos, a ver cómo va la notación, entonces, a ver, pequeños ejemplos, bueno, para reafirmar y yo poder seguir adelante. No quiere decir que no haga modificaciones en el momento, pero muchas veces uno que lo hace sobre la marcha, porque no tiene otra forma o cada grupo es diferente, claro. Entonces uno va haciendo como acomodaciones a la planificación. Entonces las rúbricas estas en realidad lo que me permitían a mí era identificar las carencias principales que tenían los alumnos o capaz que las fortalezas, porque una de las cuestiones que tenemos que mirar desde el principio es sobre todo en los niveles más altos deberíamos pensar que alumnos donde no se hayan identificado capaz que temas o sensoriomotrices que tuvieran alguna dificultad no debería haber, pero capaz que uno tiene que atender, a ver, escucha bien, no escucha bien, ve bien, a ir atendiendo todas esas cuestiones o ver en el habla, si está desarrollado bien el habla, el tema de la escucha, el tema, a ver cómo el alumno se enfrenta, a ver si tiene capaz que alguna estrategia, si tiene problemas, si está bien, pues está trancado, no puede hacer nada. Si no tienen habilidades incorporadas, que sean como caminos de acción, bueno, todo eso el profesor lo tiene que ver las primeras semanas para decir, bueno, voy a tener que tener énfasis durante todo el curso en esta cantidad de cosas. Aunque en cada tema uno tenga que hacer una evaluación diagnóstica, lo tiene que hacer necesariamente. Entonces, a partir de estas rúbricas me da un panorama general de cuál es mi situación al comienzo, porque yo, tener la retroalimentación a partir del cuestionario Google Form, yo me di cuenta, bueno, a ver, hay dificultades en capaz que en el concepto de qué es raíz de una función, qué es imagen de o identificar si la gráfica representa la función o no. Entonces, a partir de eso, uno va dando énfasis a lo que transcurre y va adentrándose en la secuencia. Perfecto. Sí, bueno, ese era un resquemor que yo tenía, pero ya queda. Bueno, ahora hay una serie de competencias que seguramente, o de rubros que fuiste viendo en el camino, como lo comentas, que son evaluables y que tal vez ya después creas. Por ejemplo, hablas aquí de que introduces GeoGebra, utilizas Google Forms, entonces también estás una serie de competencias tecnológicas que deben tener ya los chicos, porque, por ejemplo, hay quien, aquí el doctor Jorge Baronjas de la UNAM, habla de, con respecto al lenguaje con el que trabajan los chicos, es pasar primero del lenguaje formal, perdón, del lenguaje natural, el lenguaje formal, finalmente el lenguaje matemático, y hay quien habla ya de un cuarto lenguaje, un lenguaje tecnológico, ¿no? Entonces, y eso se va encontrando uno hasta que no lo va aplicando, ¿no? Y se va encontrando con ese tipo de problemas. Por ejemplo, la prueba diagnóstica con el celular, los chiquitines en la clase anterior, 10 minutos antes, le digo, muchachos, a ver, entren por favor, a ver el cuestionario, revisen, hagan, si no, no había forma de tenerlo ya pronto. Claro. Pero es cierto, es más,
a pesar de que yo tenga tres rúbricas con tres competencias, en realidad todo lo que es la puesta en juego de el trabajo grupal, desarrollo de habilidades interpersonales, el estar con otros, el tema de tener determinadas conductas de lo que contribuyen al saber convivir, están involucradas, que no voy a poner ahí una rúbrica, pero es lo que se trabaja todo el año con respecto a la convivencia y el contrato didáctico con el profesor alumno. Exacto. Pues bueno, felicidades por tu trabajo y sobre todo esta parte de los valores. No es tan sencillo de valores, sumamente subjetivo, como comentaba la doctora Ana, porque tú lo pones un ejemplo muy, muy claro, esto de el empresario y los trabajadores, pues para quién es bueno y para quién es malo, ¿no? Es muy subjetivo, y poderlo evaluar a partir de un curso como matemáticas es todavía más complejo, y tú lo estás introduciendo, y creo que eso da un plus a tu trabajo. Pues felicidades, doctor Apolo, sería por mi parte todo. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la participación del doctor Alejandro Miguel Rosas Mendoza. Gracias, Juan. Hola, Elena. Hola. Y buen día. Tengo algunas preguntas y algunos comentarios. Entonces, empecé con la presentación. Uno, me gustó la presentación, tu ritmo y todo aquello, me parece bien. Sin embargo, hay unas cosas que me llaman o que quisiera comentarte. Primero, que hiciste 39 minutos, te dijeron 35. ¿Cuál es el problema de esto? Simplemente que cuando vayas a un congreso te dan 10 minutos para hablar. Y entonces tienes que escoger lo más importante, aquello que tú dices, sin esto no hay investigación, porque esto es lo importante. Entonces, entiendo que es un trabajo de tesis y todo, pero cuida más los tiempos, ¿sí? Eso, porque salvo que te den una conferencia plenaria así, no creo que llegues a tener 35 minutos otra vez en una presentación, ¿sí? Entonces, congresos 10, 15, 20 minutos y ya son muchos minutos. Entonces, mucho cuidado con eso. Otra cosa que vi es que, no sé cómo fuiste construyendo la presentación, pero hay muchos globitos de con información, pero tienen diferente tamaño de letra. Entonces, eso es mucho problema con PowerPoint, porque en automático te cambia el tamaño de letra cuando cree que ya no cabe y esas cosas. Pero procura revisar que todos los números. Lo pensé cada vez que hacía una modificación, usaba smartphone, cambiaba todo. Sí, eso tiene razón. Sí, y lo mismo pasa con el tipo de letra, hay diferentes tipos de letra, ¿no? Entonces, a lo mejor no tiene, para muchos no tendría importancia, ¿no? Pero de pronto que yo veo un globito con letra más grande, me llama la atención, digo yo, eso es más importante que lo que está antes. Y no lo es, o sea, son notas que tú pusiste, todas son importantes, pero de pronto un tamaño más grande me dice, a ver, eso es, y le pongo más atención. Y no, y es esa. Entonces son cuestiones nada más de tu presentación, del impacto visual que va a tener con la gente que te vaya a ver a una presentación que hagas. Entonces, sé que eso no afecta tu trabajo, lo que presentaste, lo importante, no lo afecta, pero sí a quien lo vaya a ver después, que no haya leído la tesis completa, va a decirle esto que pasa. Entonces, son detalles mínimos, ¿eh? No pasa mucho, pero sí, cuidado con eso. Y ahora, sobre la tesis, te iba a hacer una pregunta, pero la respondiste hace un momento, sobre lo de las funciones, cómo las hicieron. Mi pregunta va en esto: en el salón de clase, ¿cuánto tiempo dura la aplicación de la actividad? Porque, ¿a qué voy? Como profesor tienes un temario completo para un semestre o para un trimestre, lo que corresponda, y de pronto tú divides tu tiempo por temas, y cuando te das cuenta tienes para un tema, tienes 2 horas o tienes 1 hora en una semana. Y entonces la actividad me parece muy bonita, pero de manera práctica para un profesor, ¿cuánto tiempo toma la actividad? ¿Cuánto tiempo toma hacer todo el proceso? O sea, entiendo que de acuerdo con lo que presentas, no es nada más una actividad de hoy y se acabó, sino que es
tuviste problemas como introductorios, tuviste más elementos hasta llegar al final. Entonces, ¿cuánto tiempo toma todo esto? ¿Cubre lo que corresponde a tu plan de clase en términos de tu temario de la materia, de la unidad de aprendizaje en el semestre o en el año? ¿O te pasas más en este tema y sacrificas otros temas? Cuéntame esa parte como profesor. No, en realidad fue aplicada en las primeras semanas de clase cuando los alumnos venían de vacaciones, donde muchas cosas están olvidados. Y entonces, como nosotros tenemos la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica, capaz que una semana, dos semanas, de ver los desempeños de los estudiantes, yo aproveché que el curso comenzaba para que esta secuencia me ayudara a ver qué pasaba con los conocimientos previos que ellos deberían tener incorporados. Lo que sí soy sincera, que en este problema 3, para profundizar y para sacar la información de los videos y de ver y la percusión y de la apropiación, me llevó más tiempo y más, en algún grupo tuve que pedir a los estudiantes que vinieran una hora aparte de la clase, porque si no es que pasa todo tan rápido que yo como profesora, teniendo dificultades de cada uno de los grupos, no podía atender los procesos de lo que pasaba y hacer como aprovechar la riqueza o la atención en todos los casos de mis alumnos, porque uno como el trabajo de profesor es bastante complejo dada la diversidad de nuestros estudiantes. Entonces el profesor lo que sí tiene que atender todos los diferentes procesos, o que los alumnos no queden reservados o excluidos de la clase, ¿no? Entonces acá sí encuentro el tiempo que yo tenía previsto. Ahí, donde dice 3 sesiones. Hay 6 sesiones de 90 minutos. En realidad, si es con relación al programa, capaz que tendría que haber 5 sesiones de 90 minutos. Pero a mí me resultó sumamente importante para comenzar el curso así, porque después el curso este de cálculo es todo de funciones. Entonces todos estos conceptos como que yo fui indagando, picoteando a ver si ellos lo sabían o no sabían, me eran cruciales para poder después avanzar. Entonces como que fue un pie para eso. Sí, yo ahorita te lo pregunté como profesor, porque esa es una parte importante de tu trabajo. O sea, tu trabajo, lo veo, surge del salón de clase, de tu inquietud como profesora. Todavía no como investigadora, sino tu inquietud como profesora, dices, tengo que ver este tema que está en mi temario, de mi materia, de mi unidad de aprendizaje. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso lo hace el profesor. Y ahora, ¿tienes tiempos? ¿Tienes, no sé cuántos alumnos tienes en el salón de clase, pero a veces hay salones aquí en México de... Yo desde 20 30, hasta 50. A veces me dan 37, 38, 36, sí. Sí, lo cual... Acá son más grandes. Sí, llega a haber grupos de 50 alumnos o a veces de más. Depende de las escuelas, depende de los sistemas escolares, el estado, pero sí puede haber grupos muy grandes. Y entonces, por eso venía mi pregunta como profesor. Si tú vas a tener una actividad muy, muy interesante, muy bonita, tienes que sacarle como mucho jugo, mucho partido, porque a lo mejor te sirve para ver muchos temas o ver qué conocimientos previos hay para esos temas. Y aunque la actividad no está diseñada para un tema diferente, tal vez aquí, por ejemplo, no sé, dominio, la gráfica, pero a lo mejor después hagan algunas otras cosas con eso, con las rectas, con las funciones a trozos. Y entonces empiezas a ver cosas como de continuidad, tal vez, y entonces puedes ir ligando cosas. O sea, lo entiendo, y por eso te lo preguntaba como profesor. Vas a tener esta actividad, a lo mejor se la vas a dar a alguien, otros compañeros, y ellos a lo mejor no van a estar interesados en los detalles finos de la investigación que tú estabas haciendo. Entonces, por eso, la primera parte fue como decirte, como profesor, ¿qué ves en la actividad? Entonces, a lo mejor sí es como muy larga para tu tema, para tu tiempo en el salón de clase, ¿no? Ya recortaría el trabajo de alguno de los grupos. Es más, si fuera un grupo tan numeroso, capaz que no se trabajaría solamente con uno solo de los problemas.
dentro del mismo tiempo, se trabajaría capaz con dos o dividiendo la clase en dos o en tres, para que cuando se hace la puesta en común, sirva como para compartir al resto de los grupos diferentes visiones del tema a partir de diferentes problemas. Porque es muy difícil, un profesor con un grupo de 50 alumnos no puede estar trabajando, centrándose, y se hace muy difícil seguir viendo. Entonces puede ser que algunos subgrupos se pierdan, no trabajen, entonces capaz que la clase en ese momento se dividiría en tres y se daría un tipo de trabajo donde o haya alumnos que sean delegados o que vayan como ayudando en esa supervisión, y después presentando las tres, como las tres secuencias, como las tres situaciones hacia todos. Me parece que se hace como más fácil donde haya alumnos que ayuden en el trabajo del profesor. Sí, eso mi pregunta va porque la idea es que tu trabajo no se quede en el papel, aunque ahora ya es en el electrónico, en ceros y unos ahí grabados en algún lugar, sino que sirva para otros profesores, porque la actividad me parece, te digo, muy interesante y me parece que es bastante práctica para que lo apliquen otros profesores que no seas tú, y ya no dentro de una investigación, sino como parte de las actividades diseñadas para este tema dentro de tu institución, o a lo mejor para algo más grande todavía. Así es que por eso está bien la parte de la investigación, pero también de pronto recuerda la parte del profesor, y cuando tengas que vender esto a tus compañeros no te digan, ah, pero es demasiado tiempo, no lo puedo aplicar, que eso a veces no sucede, ¿no? Haces una actividad muy bonita pero te vas a llevar 2 semanas y de ese tema son 2 días, ¿no? De verlo. Entonces la parte práctica del profesor, esa no la olvides, ¿no? De hecho, yo creo que no lo olvidas porque me lo cuentas ahorita rápidamente, así es que me parece bien. Ahora, tengo otros comentarios. Ahorita dijiste rápidamente, y me surgió antes que se me olvide, lo del problema del pasto, que de la niña que va cortando el pasto. Alguien dijo algo sobre, oiga, pero es que, ¿qué pasa con el pasto que está creciendo todos los días? Es que al principio la letra ese problema no tenía una hora, no decía a las 9 de la mañana, decía tal persona llega y corta el pasto y entonces cada 15 días, y entonces la primera duda de los estudiantes, que eso está ahí en la tesis, era qué pasaba el primer día si ponían la altura que tenía el pasto máxima o después de haberse cortado, porque durante el mismo día se producían esas dos situaciones. Entonces me presentaron esas dos gráficas a los estudiantes. Si vienen a donde ver, me dice, y entonces claro, en ese momento yo no lo había visualizado, pero el tema del tiempo como un eje, un tercer eje, un eje Z, hacía que el recorte fuera diferente del gráfico. Entonces podía presentar un gráfico diferente, si fuera antes de cortar el pasto o después de cortar el pasto. Y entonces es por eso que le agregamos ese pedacito que yo no le había puesto, lo del horario, fue a posteriori de la implementación, pero para la implementación lo dejé con el horario, pero porque fue algo que pasó en el momento que no lo tenía previsto. Sí, que es un ajuste que tiene que hacer el profesor, ¿no? Sí. En tu casa planeas una actividad y dices, con esto los voy a entretener. Y aparte ahí en ese momento lo vi y dije, el tiempo. Y entonces vi ahí los diferentes gráficos y me parece que fue súper interesante que los alumnos pudieran presentar esas dos propuestas. Sí, ahí de pronto es un aprendizaje que te dan los alumnos, ¿no? Tú como profesor te digo, planeas en tu casa, esto va a estar perfecto, y llegas y ellos hacen algo diferente, ¿no? Bien, me parece perfecto eso. Tienes que tenga yo otras cosas, pero empezar a responder con la doctora Ana y con el doctor Mario. Entonces ya. Bien, solo un comentario sobre las actividades, esto y las decisiones matemáticas. Sí. Yo alguna vez puse un problema de financiamiento de un auto. Entonces di diferentes escenarios de cómo financiar la compra de un auto. Y resulta que había una que era la mejor, porque pagabas al final la menor cantidad de dinero. Eso era interesante. Y cuando venía la toma de la decisión de los alumnos, escogían otras. Y entonces a mí me llamó la atención y yo lo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué escoges esta opción donde vas a pagar 5,000 pesos más que en esta otra opción? ¿O por qué escoges esta donde vas a pagar 4,000 más que en esta? Y de pronto empezaban a darme razones que son muy válidas, perdón,
no tiene nada que ver con lo matemático, pero de pronto alguno me dijo, es que si yo tengo 30 mil pesos para pagar el enganche del auto, mejor los uso en mi negocio y voy pagando todas las mensualidades fijas a tal. Y entonces, aunque matemáticamente había una razón para escoger un plan de financiamiento, ellos escogían una diferente porque dependía de sus situaciones personales. Entonces, creo que... Pero a mí me parece que es parte de las competencias. O sea, tú les enseñas las cosas y ellos tienen que aplicarlas a lo que va, ¿no? A lo que va a convenir en su vida, ¿no? Me parece que es parte de lo que... Yo quería contarle algo, porque cuando puse esta imagen y yo le pregunté al alumno por qué no puso imágenes entre 0 y 1, él me contestó, porque nadie va a ir a trabajar menos de una hora en un cuerpo. Tiene razón. Porque claro, a veces el tema de lo que es la lógica traída a una situación o a la realidad es cierto, lo que tiene que transportarse o no sé qué. Y bueno, estuvimos ahí conversándolo, pero creo que el aterrizar en las decisiones y tomar en cuenta a ver por qué ustedes justifican la respuesta es... Pero ahí, perdón que me meta, pues hay trabajos que sí son menos de una hora y te pagan muchísimo sí, dinero. Sí, ah, bueno, accesos muchísimo y bienvenidos. Ah, sí, por ejemplo, a los asesinos matan en 5 minutos. Ingeniero, sí, es un ejemplo, pero ahí otra vez es un poco nada más el problema, ¿no? Que en el contexto del problema, pues, hay problemas en los que sí te pueden pagar. Pero, y otra compañera me decía, no, pero yo trabajé en un lugar en un free shop y si nos quedaban 10 minutos o 15 minutos más, no nos pagaban. Nos pagaban cada media hora. Sí, y entonces, y iba yo con esa parte de las gráficas, porque tengo aquí representación de las funciones a trozos. Y entonces, estas gráficas, ahorita que lo mencionas, es interesante. Porque un profesor, me parece a mí, le pide a un alumno graficar esa función y esto lo tacha como algo que está mal. Porque no grafico de 0 a 1. Pero entonces tienes que, si le preguntas, la razón por la que no grafico de 0 a 1 es hasta mejor que la hubiera graficado. O sea, hay una razón de fondo. Así es que, sí, mis preguntas iban hacia... ¿Qué hicieron los alumnos? ¿Lo clásico de los puntitos y luego la línea? ¿O fueron pensando por algo como más continuo? Pero eso yo tal vez no lo viste, ¿no? Si fueron pensando algo como más continuo en base a la interpretación de la representación algebraica de la función, en realidad se dio énfasis a la expresión oral también, a lo que decía, bueno, te vamos a proporcionar a 400 pesos la hora hasta 6 horas. Entonces ahí, para ayudar a la visualización de lo que era una función de proporcionalidad directa, ¿no? Proporcionar a 400 pesos la hora. En base a esa continuidad en lo que es la estructura mental de lo que es la función continua proporcionada a algo. Por eso, para tratar de entender qué pasaba en el entorno de ese potencial. Sí, más que nada porque me refiero a que en la gráfica están los puntos de las horas enteras sí. Y luego el segmento de recta. Sí, entonces, sí, sí. Era como esa la pregunta, ¿no? Yo estaba mirando recién y dije, no, este es mejor que me... Pero sí, sí, este chico lo hizo más de puntos. No asoció con lo que era la expresión algebraica. Bueno, aunque esa me parece que no era la intención directa, ¿no? No. Pero... De alguna manera, fíjate, esto te permite ver también continuidad, o empezar con ese tema, ¿no? Es lo que te decía al principio, ¿no? Que esta actividad tiene como para muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Me parece muy rica. Como hasta una introducción hasta el tema de la discontinuidad con salto finito, porque ese tema de dificultad de la representación que había también puede haber, bueno, hay funciones que tienen este otro comportamiento, no tenemos funciones que tienen. Bien, y entonces ya yo para terminar nada más te pregunto, esto es como más técnico, ¿no? O cuestión de las competencias. ¿Las competencias son para todos? O sea, ¿todos los alumnos, esta actividad diseñada por competencias le funciona a todos los alumnos? El problema está en la parte de los tipos de aprendizaje o el estilo de aprendizaje que tiene cada quien. O sea, hay alumnos que aprenden, ya ves, con esto de lo kinestésico, etcétera, todo, ¿no? Entonces, o sea, no es tan directamente la situación, pero esta actividad
está pensada en competencias. Pensemos en las personas que... Yo tenía alumnos que me gustaba darles proyectos, dizque para que aprendieran mejor, y no faltaba quien me dijera, oiga, mejor a mí deme 20 derivadas y yo las hago, no quiero hacer un problema. Entonces, olvidemos la actividad, pensemos en las competencias. El aprendizaje, el modelo por competencias para todos. Es que en realidad el enfoque por competencias principalmente está diseñado por el trabajo por proyecto. Lo que pasa es que también uno lo puede trabajar así. Yo estoy bajo un currículum donde está dividido por asignaturas y donde tengo un programa, entonces no tengo más remedio que aplicarlo de esta manera. Podría trabajarse por proyectos, que hay colegios que lo hacen porque tienen los bachilleratos internacionales, donde se aborda un tema desde forma multidisciplinar y entonces el trabajo es diferente. Pero yo lo hago dentro de las limitaciones de lo que yo puedo por el marco que tengo de trabajo. Sí, pero la cuestión no va con tu actividad ni como tú la aplicas, sino en el lo que es la metodología de las competencias. ¿Se le puede aplicar a cualquier tipo de alumno? O sea, sin importar su estilo de aprendizaje. Esa es como la parte, es como más filosófico el asunto. Ah, o sea, bueno, las competencias son aplicables a todas las personas. Creo que más allá de si entiendo bien el enfoque de la pregunta, pero más allá de que si las competencias son aplicables a cada una de las personas, creo que lo que busca el enfoque por competencias, al incluir la diversidad y al reconocerla, potenciar dentro de cada alumno lo mejor de sus posibilidades. No quiere decir que el logro vaya a ser el mismo para cada alumno. Me parece que es en eso, que dentro de las cualidades o características personales de cada uno, pueda dar lo mejor de cada uno de sí mismo. Okay. Para que sea proactivo, reflexivo, dentro de las posibilidades de cada uno y los ritmos de cada uno. Por eso tenemos que valorar los diferentes ritmos de aprendizaje, los diferentes estilos de aprendizaje. Pero ahí cuando comentaba los diferentes, si era kinestésico o no, en uno de los problemas, uno de los estudiantes cuando pasa el pizarrón para interpretar, era otra de las situaciones donde se daba un monto y cada 4 meses se mandaba a colocar a plazo fijo, capitalización mensual. Y después había otro problema que un alumno pasa y hace unos dibujos a la izquierda y ahí es los diferentes tipos de mentalidad de uno. En base a esos dibujos se entendía mejor, interpretaba mejor lo que era la letra. Después empezó con todas las representaciones que se pedían. Yo creo que el profesor tiene que respetar, atender y potenciar las diferentes inteligencias que pueda tener cada uno de los estudiantes. Bien, me gusta tu respuesta. Bien, por mí, Apolo, es todo, pero antes... Te felicito, me parece muy interesante la tesis y la actividad bastante bien. Gracias. Muy bien, doctor, gracias. Voy a ahora participar yo para dejar al final al director de tesis, al doctor Isaías, quien será el que dé un cierre a esta parte del examen. Tengo la primera cuestión, se refiere a este concepto de visualización que aparece en la tesis en algunas partes, pero percibo que pues no fue un elemento que se profundizara en el trabajo. No, en la conclusión más puse algo de lo que es el libro de Guzmán, sí, con respecto a lo que entiende por visualizar, pero aparte pienso también en lo que es relacionado con la metacognición de cada uno, el hablar con uno mismo y tratar de entender lo que uno está pensando. El tema de visualizar es, claro, yo cuando hablaba del problema ese y los 3 ejes y que movía y que las diferentes representaciones, es porque mi mente lo entiendo, pero si yo lo hablo hacia otro, no puedo capaz que depositar en la mente del otro lo que yo estoy pensando. Entonces, el tema de... hablamos de la complejidad de la enseñanza de la matemática por diferentes sistemas de representación asociados y tomando como base lo que es el lenguaje oral, que si uno no puede tratar de traducir a un lenguaje propio lo que se está presentando en una situación matemática, es difícil que uno lo entienda. Por eso es que cuando empezamos con el problema de él decíamos, bueno, tratar de entender, posicionarse en el problema. Entonces, visualizarlo como es como una pantalla mental donde uno se imagina lo que te están diciendo, de entenderlo y pasarlo en lenguaje propio. Sí.
como una traducción de lo que nos están diciendo. Me parece esa referencia a eso que yo diría. Y en base, claro, a los esquemas mentales que uno tenga para poder hacerse esa visualización, porque la visualización de uno va a depender del desarrollo de atracción mental de cada uno. Va a ser diferente en mí que capaz que en otra persona, y no visualizamos lo mismo. Esto me lleva a otros dos términos que han aparecido en la tesis y que percibo que tienen una relación. El primero es la comunicación de ideas o de contenidos o de información matemática, y la otra es la metareflexión que tú señalabas hace un momento. Es evidente que un estudiante tiene que, en un contexto de trabajo colaborativo en donde tiene que hablar y conversar, tiene que traducir, tiene que dialogar con sus compañeros lo que él está pensando, lo que él está observando, los comportamientos que está abstrayendo de las gráficas. Creo que por ahí la visualización, en ese sentido la visualización tiene un rol importante, porque estamos ubicados dentro del contexto gráfico, ¿no? De representación de función. Entonces pensaba que a lo mejor eso era un punto de atención que se pudiera atender en un futuro trabajo o en otro momento, porque creo que tiene una relación ahí importante, percibo. Y aparte, el tema de la metacognición, con la adquisición del lenguaje natural de cada uno, si uno no lo tiene adquirido bien, va a ser hasta muy difícil, hasta imposible, el tema de la transposición a diferentes registros en matemática. Así es. Cuando hay dificultades en lo que es sobre la sintaxis, la semiótica, un chico que tenga problemas fonológicos, el sistema para poder transitar sí. Esos diferentes, que son diferentes lenguajes, con diferentes estructuras, diferentes civilización y diferente significación que tiene cada uno. Así es. Bueno, es un punto que me llamó mucho la atención y que quería conversarlo contigo ahora. Yo también me sorprendí el tema de la preponderancia, de lo que debería, que es preponderante el tema de la visualización de cada una situación. Y yo me di cuenta que lo puse al principio, al final de la conclusión nomás, de la tesis y nada más, que no ahondé ni lo abrí ese concepto desde el principio, que sería importante. Sí, considerando que hay muchos trabajos de investigación que se han realizado en el área de funciones, del estudio de las funciones, y que le dan mucho peso al tema de la visualización. En este caso, creo que no era una obligación abordarlo con tanta profundidad, y creo que da para, en el futuro, hacer otro tipo de estudio, ¿no? Más focalizado. Bueno, voy a continuar con otra de las cuestiones. Esta se refiere al tema de lo discreto y lo continuo. Tema de lo discreto y lo continuo en las gráficas. ¿Discreto y continuo? Me refiero. Me refiero a los puntos, a los puntos que los niños, los estudiantes obtienen y luego lo expresan a través de gráficas y luego trazan rectas, y ya lo mencionaban hace un momento con la intervención del doctor Alejandro Rosas, el 0 y lo que hay entre 0 y el 1. Pero bueno, entre el 1 y el 2, o entre un punto y otro en general, porque es una visión, es como ir de un juego entre lo discreto, que son puntos, a una visión continua en donde están todos los reales. Es un salto que a lo mejor es un tema que para muchos no les va a causar ningún problema, para muchos estudiantes. Ellos pueden asumir y pueden incluso entender que pueden haber otros puntos ahí involucrados, pero bueno, solamente están tomando como referenciados. En tu opinión, ¿cómo se resuelve y cómo se aborda este tema, ya sea explícito o implícitamente, en tu experiencia de trabajo? Con respecto al problema de la tesis. Sí. Creo que eso se vio en mayor parte cuando los alumnos construyen las tablas y sí. Eligen valores especiales de los mismos. Yo creo que por un tema de conveniencia y facilitación en cuanto a las operaciones, y creo que ahora, con lo que estaba diciendo,
produjo también que la información de esa tabla fuera incompleta al transponerla a la gráfica por la lección que habían realizado. Y es más, la asignatura de las alumnas que plantea y pone dominios de 0,5, también se vuelve ella misma a generar un problema porque no toma otros valores decimales. Entonces hay preguntas que no se logra comprender con la información que se le pone. Yo creo que es importante promover a los estudiantes que se está hablando de un dominio real que no necesariamente y obligatoriamente no usen solamente con los instrumentales, porque ahí si no ellos mismos como que parece que no están respetando la definición del dominio de función, o se lo están restringiendo hasta la comprensión para ver bien cuál es la asociación con respecto a las imágenes que tienen. Es más, eso mismo desde el principio, si se hubiera hablado, creo que hubiera favorecido el tema de la comprensión de un entorno de 6 por la izquierda, que era donde se producía ahí un salto, una discontinuidad. Si hubiéramos dado énfasis, o si hubiera dado énfasis yo, en el tema de que los niños eran los reales comprendidos entre 0 y 8 horas, por ejemplo, para que ellos potenciaran ese dato cuando estaban trabajando en el entorno 6 por la izquierda. Entonces, capaz que si hubiéramos hablado de eso al principio como un elemento de discusión, hubiera favorecido la comprensión de otras posiciones de diferentes registros o de aportar más información de la representación tabular. Sí. Es un asunto complicado y ahora solamente quisiera agregar un elemento más. Cuando se toman datos de una situación, de un contexto, de un acontecimiento, se toma por conveniencia, como tú bien lo señalas, algunos valores específicos y sobre eso se trabaja toda la relación funcional. Y creo que a veces se pasa por alto que pudieran existir otros valores a veces, o a veces nosotros como docentes asumimos que los estudiantes lo tienen claro y a veces no siempre sucede eso. Pero bueno, es un asunto que siempre se tiene que batallar con el estudio de las funciones, el asunto de la continuidad, porque está inherente dentro del tema. Bien, solamente era agregar ese punto. Ahora, hay otro asunto más. Durante la experiencia de trabajo, pude observar que aparecían otros conceptos matemáticos involucrados que aparecían de forma muy evidente. Uno de ellos que me pareció bastante interés, el tema de la proporcionalidad. Aparecía en algunos planteamientos, en las gráficas. Y creo que ese tema de proporcionalidad tiene que ver con pues la naturaleza de la función lineal que tiene esta relación. ¿Y qué otros, en tu opinión, qué otros conceptos matemáticos estaban involucrados, aparecieron? Yo pude percibir ese con mucha fuerza. Y a veces los estudiantes no se daban cuenta o no caían en esta definición de proporcionalidad o en esta relación de proporcionalidad, sino que más bien se iban hacia la función, que era el tema que estaban estudiando. Pero, ¿qué otros conceptos tú puedes identificar en esta experiencia? Yo vi muchos, pero quisiera escuchar Y se ponen en juego conceptos como, por ejemplo, imagen, dominio, codominio, subdominios, bueno, ahí aparecían subdominios porque estaban asociados a diferentes funciones, sí. la escritura de la función algebraica, y también aparecieron las cuestiones de las desigualdades, los planteos y su comprensión, porque es más, hasta al principio se les habilitó a escribirlo con el lenguaje coloquial para después asociarlo con lo que es el lenguaje simbólico. Y los diferentes registros, porque la comprensión de lo que es un par ordenado y su representación en los cartesianos, cuestiones de las escalas que pudieran usar, por ejemplo. Bueno, claro, yo trato de visualizar cómo se trata ese problema, pero me veo toda la secuencia entera. Sí. Junto con todos los problemas de secuencia didáctica aparecieron muchísimos temas y subtemas. Pero creo que uno de los que también coincido es el tema de las desigualdades. También. Apareció y
Pues me resulta muy curioso cómo lo abordaron los estudiantes, la idea de desigualdad, porque aparece de forma natural. No es necesario definir de entrada qué es una desigualdad, ni trabajan ni entienden en el contexto de la situación, pues esas relaciones de igualdad. Bueno, por otra parte, nada más para una cuestión de interés para mí, el tema de las escalas me resulta siempre fascinante, porque las escalas parecen ser convenciones o definir o establecer las condiciones del sistema cartesiano, del plano cartesiano, pero que siempre traen consigo esta relación de proporcionalidad. Si el eje X o el eje horizontal es más al doble que el vertical, que el vertical es más pequeño, etc. Y yo he visto que para muchos estudiantes es un reto a veces entender un plano cartesiano donde no hay una relación uno a uno, sino que uno está al doble, uno está a la mitad. Y a veces para un estudiante resulta claro, para otro no lo es. Incluso las gráficas que son lineales pueden tener diferente inclinación en un plano cartesiano que tenga el doble en el X que en el Y, y ellos asumen que entonces la pendiente es diferente. Sí, eso es un problema para los chicos, hacerles entender el tema de que lo que es la pendiente o el ángulo que forma la recta entre el eje y las abscisas, sí, no coincide si no la escala es 1 a 1. Exacto. Entonces, ¿qué importante es eso? Porque si no, ellos mismos dicen, no, pero está mal. No, pero a ver, vamos a ver lo que es el concepto y lo que representa el ángulo solamente cuando tenga determinadas condiciones con respecto a la escala, todo, ¿sí? Pero ese es un asunto de conveniencia. A veces las relaciones que se establecen en la función obligan a que al dibujarlas se tenga que usar esos criterios. Y al menos vi un par de gráficas en la... Sí, creo que sí, dos gráficas por ahí, muy, muy claramente, en donde se veía notablemente este asunto, que quizá es uno de los temas también que puede motivar a veces confusiones en algunos términos. En otro de los problemas que había en la secuencia didáctica, si ellos no buscaban una escala adecuada, ni siquiera podían ver el gráfico. Exacto. Entonces, para ellos, y más, cuando hicieron el escogido, algunos estudiantes decían, pero no está. Y entonces, el ver cómo hacían para usar la escala adecuada y poder visualizar ese gráfico. Sí. Ese tema de escala me parece que es un asunto muy importante, y bueno, es otro tema que yo agregaría al final de la tesis, donde están las perspectivas a futuro, como para que podría ser interesante entenderlo, estudiarlo, porque trae consigo un montón de implicaciones. Bueno, ya es todo. Yo voy a dejar ahí mi participación. La tesis la leí, bueno, viste mis comentarios a la tesis, lo leí de forma muy minuciosa, me gustó mucho, me encantó la tesis, y creo que tiene muchas aportaciones, lo cual yo te sugiero que trates de organizarlo en un artículo o en más artículos de investigación para exponer a la comunidad esta experiencia, que es muy interesante. Bien, de mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar la intervención del doctor Isaías, quien fue tu director de tesis. Gracias, Apolo. Bien, Elena, yo no le pregunto. Solo comentarios. Primero, te quiero agradecer el tiempo que le dedicaste al trabajo, y también agradecerte tu confianza por acompañarte en este proceso hasta ahora, desde que iniciamos pues hace poco más de un año hasta ahora que ya estamos en la defensa de tu trabajo. Entonces, nuevamente te agradezco ese tiempo, ese esfuerzo. Disfruté mucho contigo trabajar, aprendí también, eso es algo que te lo agradezco, aprendí de tu manera tan sistemática de trabajar, tu entusiasmo. Y entiendo que no fue siempre si quisiéramos graficar algo así como tu
los tiempos gozosos o la felicidad en términos del tiempo, en función del tiempo, no fue siempre una función lineal, fue hasta a lo mejor hasta una función a todos. Pero aún así fue muy gratificante. Bueno, esa es la parte del agradecimiento. Lo otro también es felicitarte ya ahora por alcanzar ya el último paso, el último eslabón en esta formación. Creo que Albert, tú no lo vas a decir, pero yo sí lo digo. Has cubierto, has terminado tus estudios de maestría en año y medio, que parece que puede ser un tiempo récord, pero más allá del récord, creo que refleja mucho de tu entusiasmo, de tu trabajo tan disciplinado que tuviste a lo largo de todo este tiempo, de esta formación. Yo debo confesar, aunque ya lo he hecho en algunos últimos momentos, que cuando empezamos ya a trabajar, a formalizar el trabajo, tú ya me entregaste prácticamente un primer borrador, claro, con algunos capítulos faltantes, como era natural, como por supuesto la toma de datos, pero tú ya tenías casi armado mucho de tu trabajo, yo lo recuerdo bien. Entonces fue muy gratificante entonces acompañarte aquí, felicidades por eso. Solo haré algunos comentarios que tú ya lo hiciste, los voy a tratar de redondear a raíz de los comentarios que te hicieron los miembros del jurado. El tiempo de la exposición, yo soy responsable de que te hayas pasado un poco de ese tiempo. Yo te había dicho cerca de incluso 40 minutos, no había problema, pero sí, efectivamente era 30, 35 minutos, pero bueno, eso yo asumo esa responsabilidad, porque yo fui el que te lo permití. En las pruebas que hicimos previas, bueno, las pruebas que hicimos antes de esta, habíamos calculado esos 40 minutos, por eso fue, creo que ahora te confiaste en eso, y insisto, eso yo lo asumo como una responsabilidad. Tu trabajo, lo hemos platicado, lo platicamos, creo yo que tu trabajo permite reflexionar sobre muchas cosas, bueno, sobre algunas, para no hablar de mucho, pero sobre algunas. Una de ellas es la pertinencia, por ejemplo, de la manera como están estructurados los planes y los programas de estudio. Ya lo dijo el doctor Alejandro, sobre todo, por ejemplo, el tiempo. Si uno quiere diseñar una secuencia y un profesor quiere implementar tu secuencia para abordar el concepto de función a trozos, en específico es el de función a trozos, pues sí te llevas tus 6 sesiones de 90 minutos cada uno. Y uno puede considerar que es demasiado tiempo, claro, es demasiado tiempo si uno lo compara con los tiempos que están marcados en los planes y programas, pero tu trabajo puede también verse del otro lado, puede significar que entonces la manera como están estructurados los planes y programas puede no ser tan adecuada, o puede ponerse en duda, dado que tú has mostrado cómo una secuencia como esta puede implicar un mayor tiempo del que está planificado. Entonces, de alguna manera se elabora esta secuencia, pero a la vez se cuestionan otras cosas, sobre todo cómo están institucionalizados estos planes y programas. Eso creo que puede ser parte de una reflexión a posteriori de tu trabajo. Y otra, que también ya lo decía el doctor Mario, y que se suscitó algunas discusiones, como lo que te comentaron, sobre las decisiones. Y las decisiones en términos, ¿dónde está la decisión? Una decisión en términos de lo matemático y en términos de un juicio de valor. Creo yo, también coincido con algunas apreciaciones, que este problema 3, que fue todo un reto el que nos planteamos, fue un reto de cómo podemos meter juicio moral, un juicio, pues una toma de decisiones basados en lo moral, en lo ético, a partir de lo matemático. Esto parecía que era una interpretación nuestra a partir de las definiciones de competencias, pero ahora llevarlo a la práctica, ese era el reto precisamente. Y ahora, a raíz de los comentarios que te hicieron sobre
¿Dónde está el límite de la definición de las decisiones entre lo matemático y de qué depende, de qué puede depender? A mí me parece que los problemas que involucran decisiones ya de tipo ético y morales tienen que estar relacionados con las repercusiones o las consecuencias que se tienen hacia otros. En este sentido, los problemas que planteaba, por ejemplo, Alejandro, del problema del financiamiento, son problemas, sí, efectivamente, que se toman decisiones, es decir, uno puede tomar el resultado matemático y a partir de ese resultado tomar una decisión. Pero ahí me parece, en ese tipo de problemas, que, con todo que por supuesto involucra una decisión, pero no está tan marcado el asunto de lo moral, o porque no hay una repercusión en el otro. Y es ahí donde me parece que entran en juego, o pueden considerarse los problemas que tú estás abordando. Porque en el problema 3 que tú abordaste, que tú elaboraste, mencionas, bueno, hay una repercusión, finalmente se gana dinero, pero si gana el empresario pierde el trabajador, y el trabajador también, pues quiere ganar más, pero también pierde dinero el empresario. Entonces, cuando hay una consecuencia hacia el otro, ahí es donde toma más significado los problemas que involucran juicios de valor. En nosotros, si hay decisiones, insisto, pero finalmente, y hay una decisión, como lo dijo Alejandro, si hay estudiantes que prefieren gastar 5,000 pesos más, en el ejemplo del financiamiento, pero invertir 30,000 pesos en otro, y es una decisión bien válida. Pero, insisto, ahí no hay un juicio de valor porque no hay una repercusión en el otro. Y en este caso sí había. Entonces, la búsqueda de problemas que involucren juicios de valor, me parece que a partir de la experiencia que tú nos muestras, me parece que tiene que ir dirigida hacia la repercusión, ya sea en la vida del otro, en el aprendizaje, es decir, en algo que le afecte a la otra persona. Y en ese sentido, insisto, tu problema 3 tiene ese giro distinto que no se ve en otros problemas. Eso creo, pues. Bien, otra cosa interesante que me permite, que creo que tu trabajo puede ayudar a reflexionar, es esta experiencia que comentas, y que lo comentaste, bueno, cuando me lo comentaste a mí cuando teníamos las reuniones, con el trabajo que hiciste con el trabajo con el profesor de filosofía. Es decir, a raíz de esto ya viene una intención de comunicar tu experiencia con una disciplina, con un profesor de una disciplina distinta. Y esto me lleva también a sugerir que creo que a partir del modelo por competencias, las evaluaciones no tendrían que hacerse en una sola asignatura, sino pueden hacerse en varias. No quiere decir que el profesor de filosofía, o no quiero decir que el profesor de filosofía vaya a evaluar el conocimiento matemático que tú les estás poniendo. Pero algo puede evaluar a raíz de este problema. Entonces, a lo que voy es que este problema, con la experiencia que muestras, no solo con el profesor de filosofía, sino con otra maestra de matemáticas, permite que precisamente el modelo por competencias, tal y como yo lo he interpretado, no soy experto en el modelo, pero yo lo interpreto, que tiene esa intención, trabajar con varias disciplinas y que a la vez varios profesores pueden evaluar, incluso no solo puede ser a un solo sujeto, sino puede evaluar a un colectivo, a un equipo o a todo un grupo. Me parece que también puede tu trabajo puede retar a la forma como se evalúa, porque generalmente estamos pensando en una evaluación, tú lo mostraste en una rúbrica, que es una manera de evaluar, pero se evalúa de manera individual. ¿Qué pasaría si, o cómo sería una evaluación en el que se involucra un colectivo? No solo se ponga la atención a lo que hace el colectivo y no el individuo. No sé, eso puede ser que tu trabajo
pueda desprenderse, son reflexiones que se puedan desprender de tu trabajo. Yo solo quise hacer esos comentarios en general, nuevamente agradecerte y felicitarte por este esfuerzo que hiciste, y vamos a tomar en cuenta, si tú lo permites, por supuesto, las sugerencias de algunos de los sinodales. Apolo, que fue el último que lo comentó, me parece que sí es importante o bastante sugerible que escribamos esto, esta experiencia, en forma de artículo, y lo mostremos a la comunidad. Ya después platicaremos si tú estás interesado en esto. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, ya con eso terminamos. Si tienen alguna otra intervención, adelante. Gracias, Arturo. Yo nada más me gustaría, Elena, que nos platicaras un poco si tus expectativas, al principio iniciaste con una motivación que te llevó, comentándonos una motivación que te llevó a hacer este trabajo, si esa motivación se cumplió, sentiste que lo que hiciste, vaya, fue gratificante para ti como profesora. Y la otra es, te están escuchando profesores, ¿les recomendarías enseñar el enfoque por competencias? Y te lo digo por lo siguiente, el enfoque por competencias se eliminó de los programas en México, ya te lo había comentado en una presentación, se eliminó literalmente porque no lo comprendieron, causó problemas a los maestros, y creo que uno de los principales problemas que causó fue que el maestro decía, ¿cómo voy a enseñar valores? Porque se tenía la idea que el maestro tenía que enseñar los valores. O sea, los valores entran en un ámbito de la educación en el más amplio sentido de la palabra educación. O sea, no es solo algo que se enseñe en la escuela. Entonces, esa fue una de las principales razones, cómo enseñar y cómo evaluar los valores. Sin embargo, tú has mostrado un trabajo que muestra que no era enseñar valores, desde mi punto de vista, no era enseñarlos, sino era motivar que lo que conocemos tenga, ahora sí que, consecuencias en términos de valores y de actitudes. Creo haberlo entendido así. Yo creo que el gran rechazo que hay por el enfoque por competencias es por la concepción o por la comprensión a veces recortada de algún enfoque que puede ser o funcionalista o conductualista o conductual, que eso hace a su gran rechazo, o desde un origen desde el sistema económico empresarial que genera que no sea aceptado. Creo que desde un enfoque por competencia socioformativo, que se busca una formación integral del estudiante en todos los sentidos, integrando todo lo que es la parte social, afectiva, cognitiva, porque en el desarrollo de las competencias intervienen factores cognitivos, pero afectivos también. Creo que lo más difícil del enfoque es el cómo. No, lo más fácil es decir, dar una estructura de cómo aplicarlo, pero el cómo lograrlo, el trabajo del profesor en el aula, eso es lo más difícil. Porque yo, cuando he puesto las actividades, cuando me tocó trabajar con el problema 3, dije, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a tratar de lograr esa motivación en los estudiantes para lograr involucrarlos y para lograr que se sientan apropiados con esa situación problemática? Eso fue lo más difícil. Pero creo que la parte de imaginarse en esa situación, yo creo que en particular este problema, mis alumnos tienen 18 años y la crisis del 2002 sobre todo siguió repercutiendo en la historia de cada familia. Entonces, la parte emotiva de que había familias que se habían quedado sin trabajo, que habían tenido recortes salariales,
y hizo que les tocara mucho el problema, porque dijeron, y sí, pero a mis padres se les recortaron 20% del salario, pero lo más importante era que siguieran trabajando. Entonces, esa parte de involucrar lo que son la afectividad de cada uno, el estudiante, o sea, que está relacionado ahí sus conocimientos previos y los conocimientos previos a nivel familiar, hacen que tengan una conexión o entrelacen con los conocimientos que están adquiriendo nuevamente. Entonces yo creo que el enfoque, cuando se da una mirada integral e interdisciplinaria, tiene un potencial enorme. Pero es cómo aplicarlo es lo más difícil. El decirlo, por eso la distancia de la teoría a la práctica, ese es el peligro que uno tiene, por eso la importancia de que los investigadores seamos los mismos profesores, ¿no? Porque teorizar sobre algo, pero estar ahí en el mismo hoyo enfrentándose es muy diferente. Entonces, sí creo que tiene una potencialidad enorme, porque aparte ahí es cuando yo empecé a ver que no era solamente la clase de matemática, era involucrar el sentir y los valores y lo que cada uno creía que estaba bien y que no estaba bien. Por eso lo hablamos con un profesor de física, lo hablamos con otro profesor de matemática, hasta con la profesora de contabilidad. Pero cuando uno aborda un tema desde las diferentes disciplinas, en un diálogo entre las disciplinas, es cuando se potencia mejor. Por eso, bueno, que la potencialidad es cuando se trabajan más en proyectos, que no era este el caso por cómo yo estaba trabajando desde mi disciplina. Bien, gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere agregar algún otro comentario? Los asistentes en línea tampoco tienen comentarios, entonces vamos a concluir esa parte y vamos a trabajar ahora la deliberación en privado, para lo cual esperamos un momento de espacio. ¿Dejo todo? Sí, sí. Low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa, whoa. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite dress on. That's one of my favorite memories that I've kept on the road with me. I know it's crazy how things change so quick. Went from rock bottom to all this fame and shit. But look, I couldn't love you, but I wished I could. Cause I got hurt and closed you off and you understood. But look, yeah, that's just blood on the leaves. The champagne tastes worse when it wasn't for free. That's why these thirsty bitches didn't come here with me. Move along, girl, there's nothing to see. And what a blessing every second is. Missed calls and messages. I miss the nights when you would call just checking in. The girl I love, I ain't seen her in months. That's just the cost of being up in the front. And yeah, we used to say this world was ours together. Yeah, the pain fades away, but the scars forever. And fate hurts, but remember the hope. Cause things change, but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa, whoa. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. When I'm out here on the road, it's me and my bitches. Shit is all I know, it's me and my bitches. Girl, trust me, this is how it's gotta be. When I close my eyes, you're the one that I see. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa, whoa, only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go.
shadow to my light, did you fail us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Don't you give up now, no, no. Like this.
got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So go and get to clapping. Go pop it for a player, pop, pop it for me. Turn around and drop it for a player, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lost a tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it. And I'll jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it. Anything you want to put a smile on you. You deserve it, baby. You deserve it all.
wanna know.
You're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Our name is our verse.
want you, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Lectura del acta oficial de tu acto protocolario de examen de grado. Y entonces dice así: en la parte superior, Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Investigación y Posgrado, acta de examen de grado de maestría. En la Ciudad de México, a las 8:30 horas del día 24 del mes de enero del año 2018, reunidos en el aula designado para tal efecto, los profesores del centro, doctor Apolo Castañeda Alonso, doctor Alejandro Miguel Rosas Mendoza, doctor Isaías Miranda Miramontes, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz y doctora Ana Luisa Gómez Blancarte, designados para integrar el jurado de examen de grado de maestría en ciencias en matemática educativa de Elena Glenda Freire Gard, con registro B160712, y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el reglamento de estudios de posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó habiéndose obtenido el siguiente resultado: aprobado, comisión honorífica. Para constancia, se levantó la presente acta a las 10 horas con 58 minutos del día 24 del mes de enero del año 2018, misma que suscriben los senadores mencionados: presidente, doctor Apolo Castañeda Alonso; secretario, doctor Alejandro Miguel Rosas Mendoza; primer vocal, doctor Isaías Miranda Villamontes; segundo vocal, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz; tercer vocal, doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Y a esta acta solo restan las firmas de la directora de nuestro centro de investigación, Cicata Legaria, y del secretario de investigación y posgrado, para que sea esté concluida. Por el momento, felicidades. Creo que estoy subiendo los DVD y